La vida se nos pinta de color rosa cuando nos enamoramos, pero las cosas no siempre funcionan. Y en esos casos, todo nuestro alrededor pierde un poquito de color. Y luego, con el tiempo, empieza a volver la paz. Y le agarras otra vez ese saborcito a la vida. Conectas contigo y empiezas a construir lo que siempre quisiste vivir, pero que quizá tenías olvidado. Y entonces vuelves a brillar, a ser tú, con esa chispa que te caracteriza y que ahora te ha llevado a cumplir tus sueños. Y esto es Seres Cromáticos. ¡Borde! Y es ahí donde te das cuenta que el viaje valió la pena y que Coca-Cola sin azúcar siempre te acompañó. ¿Te metieron la lengua pero por todo el poro? Yo me dejé. ¿Qué? ¡Sí! El día que nos hicimos novios, yo me vomité y él me besó. Me tienes que internar ya porque yo me voy a matar. Oh, perdona, pero es que ya no puedo más. Sí, así como... No nos dimos cuenta que ya estaba la cámara aquí. ¡Ay! ¿Qué hago? Ahora no, bebé, tranquila. ¿Cómo está? Oiga, antes de hablar con Sofía, les voy a decir que bienvenidos a un nuevo capítulo de Seres Cromáticos. ¡Bravo! Bebecita, ¿cómo estás? Estoy muy bien. ¿A dónde miro? Allá, ¿cierto? Eres tu cámara, es la principal, es la mía. Y veme para acá donde tú quieras ver. Estoy muy bien, estoy feliz de estar aquí en este triángulo de la amistad. Es de Illuminati, que te dijera. Yo quiero pertenecer a ellos. Con la Beyoncé, con la Beyoncé. Sí. No, estoy muy bien, estoy feliz de estar aquí. Me parece muy lindo la temática, todo esto. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que estás acá por México. ¿Sí? Aquí visitándonos porque nos vas a dar un performance ahí en un lugarcito que nos vas a estar visitando. I will. Soon, coming soon. Coming soon. ¿Ya estás preparando ensayos y todo? Sí, sí, sí. Ah, bueno, justo ayer tuvimos un ensayo. O sea, yo digo, es que yo soy fiti. Uh-huh. Yo dije, como tengo que ensayar 3 horas diarias. Ajá. Y todos los días. Y ayer fui al primer ensayo y está perfecto. Y ya dijimos, como, ay, ya. Y pues por eso ya no estamos tomando una margarita. Absolutamente. Ahorita. Absolutamente. Hoy ya no ensayo, hoy se toma. Oiga, pues déjeme presentarles a nuestra invitada que tenemos hoy desde Colombia. Se vino para hacer su presentación y le dije, ¿sabes qué? Préstame unas horitas porque te necesito acá en Seres Cromáticos. Ella es una cantante, actriz, creadora de contenido, influencer. La conocimos en YouTube con sus blogs, desafíos, tags que nos compartía. Ahora la vemos en TikTok, Instagram y por todos lados. Yes. En el 2020 lanzó su libro Yo soy Sofía Castro y ¿qué? Dicen que soy boba. Y dice que, ¿y si te dicen que eres boba? Pues me decían mucho. ¿Y ya no tanto? No, ya no. No, ahora me dicen otras cosas. Ay, ¿cómo qué? No, que soy una mierda, una porquería. Lanzó su libro, Yo soy Sofía Castro y me dicen que soy boba. Y justo hace unos días acaba de estrenar su nueva canción. La mejor peor amiga. Eres la peor amiga. La mejor en ser la peor. Ajá. Eres la mejor peor amiga. Mira, Ariana Grande. Y hoy nos acompaña la súper divertida, carismática y muy lindo ser humano. Sofía Castro. ¡Bravo! Gracias, chicos. Recibo el amor. Sí, lo recibo. Lo tomo. Bebé, ¿cómo estás? ¿Cómo te sabe la vida? ¿Cómo te trata ahorita? Como yo estoy en mis procesos. Yo aquí me siento muy tranquila. Estoy como muy privada con mis cositas. Estoy como dándole importancia a lo importante. Bien. Sí. Bien. En procesos. Ahí vamos. Hace poquito, de hecho, compartiste unas historias. Ay, ¿tú las viste? Bebé, porque ante todo me encanta el chisme. Ah, no es cierto. Por dos. No, porque quería, o sea, sentí que era algo importante. Ya sabes que cuando un influencer algo comparte esos textos que escribió en su celular. Sí. ¿Qué significa eso?
que hay un momento catarsis. Catártico. Sí, sí, sí. Entonces nos compartías ahí que estás ahí como que en estos momentos de que la gente sí. y que tú conectar contigo. ¿Ponías mucho a la gente como antes o qué te pasaba? No, es que, ¿sabes qué siento? Yo siento que yo tengo un antes y un después. Después de, bueno, a mí me internaron en una clínica psiquiátrica. Fue lo mejor que me ha pasado en la vida. O sea, realmente yo no tenía nada de cuidado con mi salud mental. Entonces yo tengo un antes y un después de la clínica. Cuando sales después de la clínica, ¿qué tienes que hacer? Pues empiezas a cuidarte y ya muchas cosas no las ves de la misma forma porque te empiezas a cuidar. Entonces yo siento que esto es lo que yo tenía que hacer, como uh-huh. empezar a poner límites. Eso era uh-huh. lo que a mí más me costaba en la vida. O sea, uh-huh. la psiquiatra me decía, o sea, este es tu talón de Aquiles, se dice. Uh-huh. Sí, o sea, esto es en lo que tú más tienes que trabajar. ¿Y qué pasa? Cuando empiezas a poner límites, pues... La gente se empieza a alejar los que no les gustan sí. esos límites. O yo les digo como, mira, pues, o sea, ya no te puedo dar lo que te daba antes porque yo antes era, ven a mi casa, yo te gasto, yo te pago, ¿qué necesitas? Mira, me siento así. O sea, yo era un libro abierto y eso no está bien. Entonces, claro, empiezo a poner límites y la gente a la que yo le daba absolutamente todo empieza como, porque ahora ya no. Y también yo empiezo a pensar diferente, como ya no, tal vez ya no, ajá. no conectamos, no... Pero yo me siento pues agradecida. O sea, a mí que me hubieran internado fue lo mejor que me ha pasado en la vida. Fue muy duro, pero el resultado, maravilloso. Ay, no, pues qué bueno que estás sí. en este proceso de cambios, de todo. Y con esta nueva canción seguramente se van a venir cosas muchísimo más bonitas. Porque a la gente buena como tú, y se los digo de verdad, Sofía tiene una energía súper bonita, súper transparente. Tratas a toda la gente, y lo estoy entendiendo ahorita lo que estás diciendo de contexto de no poner límites. Siento que sí les das como todo tu amor desde el principio, ese cariño, esa la forma en la que tratas a las personas creo que es muy bonita. Pero yo siento que después de esto se vienen cosas muy padres, pero todo hay un antes también de sí, este sí, mismísimo sí. momento. Y aquí en Seres Cromático nos gusta irnos desde chiquititas. ¿Cuántos años tienes? 28. 28 años. Así soy del 95. 28 años para atrás, tras 95. Sí. No, yo 95. ¿Dónde naciste? En Bogotá, en la ciudad de Bogotá, en la Clínica de la Mujer. Te cuento cómo... Todo, tú bueno, suéltate. Soy hija de una señora maravillosa llamada Pilar. Ella es madre cabeza de familia. En total somos 4 hijos, yo soy la menor. Mi mamá es mi mejor amiga. Con mi papá no, o sea, al día de hoy no tengo contacto. No, pero me lo estás contando así como biografía, bebé. Vamos cotorreando, entonces, a ver. Y así de que, y después empezaste YouTube y este, como le... No, tu pregunta, me pregunté. Y ya se acabó el episodio, bebé, pues vamos a la siguiente sección. No, bebé, a ver, ¿tienes 4 hermanos? Sí, yo soy la menor. La menor, ¿cómo te llevas con ellos? Espectacular. Ay, sí. O sea, en el ámbito familiar, yo me siento muy bendecida. Ay, qué padre. Sí. ¿Todos son así como tipo tú? No, mira que yo tengo una... Bueno, mis 2 hermanos mayores, muy yo. O sea, como que todos somos muy parecidos. Pero luego está mi hermana Laura, ella es rara. Ella es muy rara. ¿Rara en qué aspecto? A ver, todos mis hermanos yo siento que somos así. Ajá. Como... ¡ah! Ajá. Laura es así. Los y Laura con caras es de... como... Estoy súper feliz. Estoy muy emocionada. Sí. ¿Tú? ¿Qué pedo? Sí. Mira, gesticula, sonríe poquito. Sí. Ella es así. Y mi mamá, mamá, si tú estás escuchando esto, yo siento que mi mamá, su preferida es Laura, porque como todos nosotros somos, te amo, te amo, te amo, mi mamá ya se acostumbró. Ah. Pero que Laura diga te amo, mi mamá es... ¡Mi niña, me ama! Sí, o sea, Laura es como... Si Laura te dice te amo, es una cosa maravillosa. O ella me abraza y es como... No están acostumbrados como a ese... ¿cómo se dice? Pues el toque-toque. El toque-toque. No, pero es Laura. De resto todos somos ahí una melcocha. Ah, una melcocha. Laura está rara. Es la única rara. Sí. Pero todos se la llevan bien. ¿Cuántos se llevan de edad? Como 7 años. Ah, entonces tú cuando estabas chiquita ya ellos ya estaban en otra sí, onda. Sí, sí. ¿Y cómo te iba de chiquita con tus hermanos? Yo siento que muy bien. Sí. Con Laura, como Laura es la que va antes de mí, sí tuvimos como el roce porque yo estaba niña y ella era adolescente. Yo me acuerdo la primera vez que yo vi a Laura besando a su primer novio y yo dije... ¡Qué asco!
Sí. Y yo fui y le grité, mis papás no la educaron para esto. Como que yo no entendía. Yo no entendía que un beso era algo súper normal. Y ahorita ya dices, sí, yo, Y con mis hermanos, pues mi hermana mayor. Oye, espérate, antes de que sigas. De Laura, ¿cuántos años tenías cuando la viste? ¿Y en qué situación estabas? ¿O estabas de chismosa? Sí. Estabas de chismosilla. Yo siempre muy chismosa. Ahí queriéndote meter en cosas que no te inconvenían. Yo creo que ya tenía por ahí 15. Ah, entonces ya estabas grande. No, 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 ella. Yo tenía por ahí... 7, 8 sí, años, por ahí. 8 años. Sí, a mí me dio duro. A mí me dio súper duro yo. Porque yo en mi mente decía, si te... O sea, yo decía, es una perra. Pero no, no. O sea, era un beso, era su primer novio. Pero yo, como no, no, desleal. Oye, pero en tu cabeza te acuerdas así, ¿por qué pensabas que un beso si eso se veía en las novelas, en las películas y todo? No, yo creo que yo era morronga. Morronga. Morronga es como... Santorrucha. Sí, sí, sí. Así como que, ay, no, por Dios, que no vaya a ser eso. Sí, y yo fui y leí a mi mamá, ¡mami! Laura se está besando con su novio. Y mi mamá, ay, pues no pasa nada, no va a quedar embarazada. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo te explico esto? Que tú también lo vas a hacer cuando estés grande. Sí. ¿Y de tres qué? ¡Sí! No, y yo ya, pues yo le cuento a toda mi mamá porque mi mamá es súper, sí, amor. No, y yo ahora me acordé de eso y yo decía, ay, tan, tan ridícula. Ridícula. Y ahorita ya con todos. Oye, entonces con tus hermanos, los demás, ¿qué tal te iba? Todo, todo hermoso, todo maravilloso. Mi hermano es... Ay, mira que yo tengo una debilidad con los hombres, y es, si yo veo a mi hermano llorar, yo me muero. O sea, no sé por qué. Mi hermano es la persona más noble del mundo, es, de verdad, tú le puedes contar lo que sea, es un hombre deconstruido, lo cual me encanta. Entonces, no, mi hermano, tengo una debilidad con él. Y luego está mi hermana mayor, que ya es mamá, y yo la veo muy maternal también. Siento que somos igualiticas en el hablado, en absolutamente todo, los mismos chistes, mismo todo. Oye, bebé, ¿y vivían todos juntos? ¿Nada más tu mamá se encargaba de ustedes cuatro? Sí, mi papá se fue de la casa cuando yo tenía 8 años. Ok. Y nosotros vivíamos en una... O sea, vivíamos súper bien. Mi papá trabajaba... Ah, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Esto es un consejito que yo les doy. Mi papá le dijo a mí, pues como ya éramos cuatro, le dijo a mi mamá, salte de trabajar y yo respondo. Y luego, ¿qué pasó? Que él se fue. Entonces, mi mamá es superwoman, de verdad. Y ¿qué más te cuento? O sea, no, bebé, o sea, se sale tu mamá de trabajar. Sí. Y se va tu papá. Bueno, eso ya más grande. Sí, eso fue. Pero eso. ¿Qué hace tu mamá con 4 hijos sola? ¿Le daba dinero a tu papá o de plano no? ¿Se desentendió? No, mi papá sí le daba dinero a mi mamá mientras estaban juntos. No, mientras estaban juntos, pero cuando se fue. Ay, eso fue terrible. Eso fue con demanda de alimentos. ¿Acá cómo se dice? Sí, demanda de alimentos. ¿Y qué pedote es eso? Sí, tocó con demandarlo. Porque me acuerdo mucho que mi papá nos decía, como no tengo plata, pero nos llevó. Ay, es que esto es súper triste. Bueno, él nos decía, no tengo plata. Nosotros perdimos nuestra casa, nos fuimos a vivir 5 personas en un apartamentico así. Y él nos decía, no tengo plata. Y mi mamá le decía, pero es que, o sea, yo no puedo mandar a las niñas al colegio sin plata. Y lo que él hacía era que nos compraba unos mercados enormes, pero no teníamos nevera y se nos dañaba la comida. Ay, entonces tocó demandarlo. Y ya. Y de eso vivíamos. Y con eso ya sí pudo. ¿Sí, él ya les daba bien o no? No, era muy poquito para tantas personas. Porque era la mitad. O sea, en Colombia estaba la pensión. Está la pensión, ¿no? Entonces es la mitad para él, la mitad para otras 5 personas. Okay. ¿Y tu mamá no se metió a trabajar en ese momento? Mira que yo siento que, no sé si esto pasa aquí, pero mi mamá ya es una mujer mayor y no dan trabajo. Ajá. No dan trabajo. Entonces, pues no. Pero ella hacía maravillas con ese dinero. A mí nunca me faltó un plato de comida. Ella como, o sea, juntando moneditas, nos mandaba al colegio a mi hermana y a mí. Ella sufría mucho porque nos mandaban... Ella me decía esto. A mí me dolía mucho mandarte en bus porque tú ibas con faldita y todo eso. Y ella me decía que... o sea, no sé si esto suena feo, pero yo siento que... Ay, perdón si suena feo, pero... El bus iba lleno de obreros y ella veía cómo nos miraban a mi hermana y a mí. Pues entonces ella sufría mucho. Pero yo veo a mi mamá como una superhéroe. Oye, pero en tu imagen de tu infancia, ¿tienes una imagen como bonita? ¿O si tienes como tintes ahí medios duros que dijiste, ay, pues no estuvo tan padre? Porque de chiquita en el kinder, que era Sofía, iba, ¿cómo era la niñita que iba? Bueno, ¿cómo le dicen, kinder? Sí. ¿Sí, kinder? ¿Cómo era tu personalidad? ¿Eras así desde chiquita? ¿Eras así como? Yo era así.
Yo de la que no se callaba en la clase y se regañaba la maestra. Sí, y yo, no, yo siempre he sido así. Yo me acuerdo que me ponían al frente en los bailes, o yo le bailaba a las profesoras, o sea, como cosas así, muy a entretener a la gente. Uh-huh. Y mira que ahora que hablas de eso, yo siento que mi mamá me endulzó todo. Pero ya que hemos hablado de grandes, yo no sabía muchas cosas. O sea, yo no sabía, por ejemplo, que ella juntaba moneditas para mandarnos al colegio, o que a veces no teníamos que comer. O yo me acuerdo mucho que las amigas de mi mamá llegaban con comida y yo, tan lindas. No era porque mi mamá les decía, no tengo con qué darles de comer a mis hijos. Pero yo decía, tan lindas las amigas de mi mamá. Qué bonito eso, que te endulzaba como toda la realidad, ¿no? Ella me endulzó todo, todo, absolutamente todo. Y ya en la parte de mi papá, esto es muy triste. Yo no tengo recuerdos lindos de mi papá. Yo tengo trauma. Y es algo que sí has trabajado. Ay, güey, es que todo, muchas de las cosas que somos ahorita, pues todo viene de chiquitos. Ay, yo me estoy leyendo un libro que se llama Las mujeres que aman demasiado. No, es sobre eso. Es sobre eso, sobre cómo uno busca una figura paterna en su pareja. No, horrible, horrible. No, es que los daddy issues, o sea, es mucha bromita del internet, de que comedia, que el daddy issue es una realidad muy cañona. O sea, y también en las mujeres y también en los hombres, ¿eh? Sí. O sea, también muchas veces el rechazo, muchísimas cosas salen, pero ya te salen de grande. ¡Sí! Y solamente cuando te atreves a deconstruirte y a meterte adentro y a ver qué onda, por qué esta cosita no está funcionando, y ahí es donde te encuentras con esas cosas. Sí, que igual deconstruirse se me hace... Sí, el resultado es muy, muy chimba y todo eso, pero... Uy, deconstruirse es pesado, o sea, como... ¿puedo decir groserías? Sí, como, ay, todo, güey. Como revolverte en la mierda en la que siempre has estado y ver por qué estoy haciendo esto y por qué esto, me parece terrible, pero pues el resultado es bueno. No, totalmente, pero aparte eso no se hace en un corto periodo, güey. ¡No! Eso te puede llevar toda la vida. Toda la vida. Toda la vida, porque hay cosas que están ahí en el subconsciente y te están chingue y chingue ya de grande. Sí. Pero sí toca rascarle, porque si no, ahí vas cargando con todas las cosas. Y yo otro día también ya lo dije en el programa, dicen que después de ahí salen como las enfermedades de que tienes rencores, cosas guardadas que no soltaste, que sigues cargando, y al rato cánceres, cosas así. Sí. Cruz. Sí. Cancelamos aquí. Sí, toco madera. Oye, vamos a regresar. Entonces, estaba chiquita, era esta niña... Sí. Desde chiquita, ¿te acuerdas tener como toda esta parte artística? Sí. Totalmente. ¿Qué veías en la tele o qué veías que tú decías, yo quiero hacer eso? Ritmo TV. ¿Te acuerdas de ese canal? Si acá estaba Ritmo TV. A mí me causaba mucha impresión las niñas que salían como en videos musicales o que actuaban, o sea, pero que fueran niñas. Ajá. Y como yo tengo hermanos mayores, yo crecí también con la música de ellos. Ajá. Yo crecí escuchando como musiquita pesada. Entonces, o sea, pues ya yo traduzco las letras de, por ejemplo, Missy Elliott. Ella tenía niños bailando en sus videos. Sí. Pero ya yo traduzco las letras y yo habla del pene. O sea, pero yo no sabía. Entonces, y tú bailando. De hecho, en los VMAs, la chiquita... Y ya salió Alice, se llama Alison Stone. Es la que Alison Stone, la que sale en Camp Rock, que le hace así, güey. Qué cringe. Ella. Ya, ¿cómo es que dice de mí? She's really good. Qué cringe. Todas esas, bueno, paréntesis, todas esas cosas te dan. Bebecito. Me pones muy nervioso, bebé. Todas las cosas de antes, de Camp Rock, High School Musical, ya las ves y dices que... Sí. Y dan mucho cringe, güey. ¿Qué ya de que Camp Rock. Ay, no, terrible. Y cuando me dice, rockers, como que los llama y luego son como, let's rock. Y son como... Pero aparte le hacen ding. Let's rock. Sí. Y les acabo como algo. We can't ay, back no, down. Ay, no. No, güey, qué feo. Oye, entonces veías estas cosas de que Missy Elliott, Melody. O sea, para mí, que un niño estuviera haciendo esas cosas, yo decía, yo quiero ser. Me acuerdo mucho que de chiquita mi canción favorita era esta de Cher, la de Do You Believe in Love? Y entonces iban a hacer una presentación en el jardín y yo me acuerdo que... Yo estaba tímida, pero al siguiente día yo así de chiquita, yo dije como, le voy a mostrar a la profesora lo que yo soy. Yo bailé la canción sola, lo sacaron a todos.
era sola. Yo, do you believe in love? After? Yo como con 6 años. Sí. ¿No hay video ni nada así? No. Es que es esos tipos de videos que al rato ya en tu gira ya ponen así como de chiquito. Ya sabes, como de documental de Netflix. Yo pienso en eso, pero nunca me grabaron. Qué falta de respeto. Ya sé. Toca actuar esa mierda. Ya sé. Van a contratar a otra niña y chiquita y la van a grabar con las cámaras. De era Sofía Castro bailando de 6 años. Cher, believe. Sí, no hay videos de mi chiquita. Qué tristeza, hola. ¿Eras aplicadilla en la escuela? ¿O no? Sí. Sí. Súper. Súper, súper. Me acuerdo porque mi tía Ruth tiene un libro mío de cuando yo tenía como 5 años. Yo era, o sea, una nerda, pero pues eran trabajitos que uno ahora ve fáciles. Era como decora el corazón con plastilina. Ajá. Y yo, todo así, todo con escarcha, todo. Yo era súper ñoña. Eres la niña de la letra bonita, tú. Sí, no. yo creo que sí, ahora sí. Todo tenías muy así, muy bonito. Lindo. Tus apuntes, si te ves como que eras. Pero eso cuando era chiquita, ya grandecita, muy normalita. Ya como que. Ay, sí, ya. Yo siento que no, desde cierto año yo dejé de entender los números. Se te daban los números, porque no. Aquí han venido. ¿Será que es algo de los creadores de contenido? ¿Qué? ¿No entienden? Que no entienden. Pues como que no se les ha dado mucho. No sí, se no. nos ha dado mucho, güey. Tú decir. Tampoco. Ok. Pues a mí más o menos. Güey, yo sumar, multiplicar, restar, dividir. Y hasta ahí. Yo igual. ¿Qué más necesitas? Porcentajes, tal vez que te sacas un porcentaje rápido en la cabeza y ya. Busca la X. Ajá. ¿Para qué? ¿Para qué? No, ¿sí? aquí hacemos unos juegos que de suma, resta y esto. Ahora tú vas a ver. Y ya en los comentarios. Unos, No. ¡No me hagas esto, Daniel! Chicos, yo quiero decir algo. ¿Quieres otro refil? ¡Yo también! ¡Refil! ¡Ah! Espérate, yo me tomo el punchito. Punchi. Y ahorita viene el guaro. ¿Qué? No, es cierto. No, bebé, no tengo ¿Te guaro. ¿Te gusta el guaro? Fíjate que sí bebé. Me gusta. Ay, bebé, no. Bebé, cada vez que voy a Colombia, nomás tomamos guaro. Ay, bebé, te guacala. Cuento una. ¿Qué? Te cuento una. ¿Qué? La segunda vez que fui a Colombia, hicimos como un road trip. Literal, viajamos desde Bogotá hasta Cartagena en coche, ¿eh? ¡Ay, güey! O sea, es mucho. Eso es demasiado, sí, eso es demasiado. Sí. Pero primero llegamos a Anapoima. Anapoima, ahí en Mesa de Yeguas. ¡Ay, tú conoces más que yo! Sigue. Y entonces llegamos ahí, íbamos un grupo de amigos que nos conocían en Estados Unidos, un summer camp de allá, y fuimos todos a pasar Año Nuevo a Colombia. Compraron, creo que eran 80 cartones de aguardiente. Uy, bebé, gas. O 100. Regas. Pero demasiado. No sabes cómo. Ya ves que la abren nomás la puntita del cartoncito, del néctar. Ni modo, dije marca. Y así todo el día. Ay, no. Yo llegó un momento en que mi estómago me ardía. Y dije, es que ya no puedo ir. Sí se puede más, Dani. Y vamos allá en este... Es Santa Marta, ¿y dónde está el Tayrona? Sí, sí. Está Tayrona. Y hay un río que baja y vas en las llantas. Y vamos ahí y llevamos cartones. Me encanta. Pensé que tenía un mal final. No, me encanta. O sea, se me hace muy divertido. No me gusta el sabor, la verdad. No. Es como el tequila, no es como que digas. O sea, unos saben más ricos que otros, un buen tequila, pero pues se divierte uno. Es que la gente colombiana, la verdad, yo amo Colombia y amo a los colombianos. Siento que México y Colombia son como muy súper hermanos, ¿no? Sí, yo siento lo mismo. Tú también sientes lo mismo. Antes de que llegamos a eso, ¿por qué? ¿Por qué decíamos eso? Ah, estamos esperando nuestro trago, ¿verdad? Ah, sí. Y yo contando, y este fue mi episodio de Seres Cromáticos. Y tú, y me vomité en el río. Sí, ya. Ah, ¿quién dijo que eras aplicada? Sí, era aplicada. Eras aplicadilla, buenas calificaciones. Sí. Oye, la mamá colombiana, ¿cómo es? La mexicana es de que antes de que la pala o te daba con la nalgada, allá en Colombia, ¿cómo son las mamás? Mi mamá conmigo ya era la última, entonces ya era más relajada. Pero con mi hermana mayor, no, mira, una vez mi hermana mayor me contó como historias, yo era atacada llorando, porque ella me contaba como que le pegaron. Ajá. Pues como, o sea, eso era muy normalizado, ¿no? Como, sí. No, pero conmigo mi mamá era súper relajada, muy sal, tú tranquila. Yo de verdad no fui como el conejillo de indias de mis papás. Yo fui ya me las sé todas, entonces ya, déjela. Qué bueno. Sí. Oye, pues la mayoría de los niños siempre
De antes como que sí les tocaba la, sí, la nalgadita. No, no. ¿Qué te tocó la mamá ya la nueva de la nueva generación a ti? Cuando yo tenía contacto con mi papá y mi hermana mayor me contó, yo le peleé. O sea, ya habían pasado 7,000 años y yo le decía, ¿tú por qué le pegaste a mi hermana? Y mi hermana ya toda grande. Pero pues, o sea, a mí me dolió mucho porque ella me contaba que ella lloró. ¡No, no! ¡Hermanita! Oye, bebé, ¿y de chiquita te acuerdas de ese momento en el que tu papá se va? Sí. Me acuerdo que... Me acuerdo que mi papá se va, mi papá es alcohólico y yo lo veía en muchas ocasiones borracho. Y mi papá un día se va con sus cosas y todo eso y yo veía muy mal a mi mamá, o sea, como atacada llorando. Entonces yo le intentaba cerrar la puerta a mi papá, o sea, yo me agarraba así de la puerta y yo, ¡no, no te vayas! Pero era porque, por mi mamá, o sea, yo no quería que mi mamá estuviera triste. Y me acuerdo mucho que en el colegio, cuando mi papá se fue, mi mejor amiga del colegio, su papá también se fue. Ajá. Y ella decía que no vuelva. Yo le decía, ¿pero cómo dices eso? Yo quiero que mis papás vuelvan. Yo peleaba con mi papá, o sea, yo le pegaba a su carro porque se iba a ir. Yo así súper, tenía 8 años. Y mi mamá duró en depresión como 4 años porque, pues, no, o sea, fue una carga terrible, fue un cambio total. Pues que después de tener 4 hijos y separarse y que se fuera y todo. No, y mi mamá sin trabajo, fue pesado. Mi mami llora mucho con algo y es que ella me dice que el papá que yo y Laura tuvimos es un papá totalmente diferente al que mis 2 hermanas mayor tuvieron. Wow. A mí me tocó el papá paila. Ya. El papá feito. Ay, bebé, pues bueno, también todas esas cosas son parte de nuestra historia y sí, hay que sanarlas y todo. No pasa nada. También yo traigo historia de papás separados y así, todo, violencia y todo. Te quiero preguntar algo. ¿Sí? ¿Tus amigos tienen papá? O sea, como que tienen papá y mamá, o sea... ¿Juntos? A ver, déjame pensar. Pues casi no. ¿Ves? ¿Ves? Estoy pensando en mis 2 mejores amigos, José y Anil. ¿Separados? Sí, separados. No. Yo también tengo, como, o sea, yo miro a mis amigos y un 5% tienen papá. De resto, todos son madres cabeza de familia. Bueno, pero también para ser honestos, ¿qué tantas parejas quedan juntas? Ah, sí, yo no sé. Siento que ya los niveles de divorcio son extremos. Sí. O sea, extrema. Ay, ya la señora atacadísima. Sí. Que... ¡Yala! ¡Los niveles de divorcio! No, de verdad que no siento que la gente dure junta mucho tiempo. Y está bien. Tú te visualizas con alguien así ya junta por toda la vida. Tía, sí, yo sí. Yo sí quiero hacerme mi hijita con alguien. Yo sí, pero o me pasa mucho que cuando alguno de mis amigos que tiene papá nos enseña a su papá, somos como... Wow. Ah, sí, y sí, le hacemos preguntas de papá y le decimos que no tenemos papá. Ah, y el papá se ríe y nosotros... Fíjate, pero con la lágrima acá, güey. No, ay, es bien importante sanar eso, güey, para no estarlo cargando, pero pues todos traemos ahí historias, traumillas, y pues aún así con todos los traumas hay que seguirle para adelante. Sí, obviamente. Oye, entonces estábamos de que la Melody, la Missy Elliot, todo cam rock. Sí. Eras la niña que se aprendía las coreografías de High School Music. Ah, no, yo sigo siendo. Yo también. Ay, ¿cuáles? Blackpink. ¿Qué? ¿No es cierto? ¡Ay! ¡Yo sí! ¡Oye, oye! ¡Ay, sí! Yo sigo siendo. No trato de aprenderme las problemas. ¡Ay, gracias! ¿Yo te doy las gracias? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, Pablito. ¿Pero qué tal? Taste up, ping, ping, taste up, ping. Get him. Straight to your tongue. Yo me lo sé todas. En High School Musical, todo. Hannah Montana, todo. Yo me sé todo. Yo muy Disney. Muy Disney. Era la chica Disney. ¿Hubieras querido ser una chica Disney? Sí. No, ese era mi sueño más grande de la vida. Porque, yo creo que mi amor por la música empezó por Disney. Porque era comedia musical y yo... O sea, yo encontraba gozo en aprenderme las coreografías, los bailes y todo eso. Y mi sueño era ser chica Disney. Ya no, porque ya como que salen ellos a contar cómo era. Y tal vez no era tan chévere. Y nadie la pasó bien, ni Selena, ni Miley, ni Demi Lovato, nadie, terrible. Toda. Pero sí era mi sueño. Yo creo que de todos. Sí. De todos totalmente. Llegas a la secundaria, entras ya más o menos la pubertad. ¿Cómo te pega Sofía Castro ya la pubertad? Yo tuve un problema de autoestima desde muy chiquita. Ok. Yo creo que la parte paternal me afectó,
pero también yo nací con la mandíbula invertida. O sea, me tenían que... Ajá, sí. Así, de las que cumplen, sí, ¿no? Ok. Entonces, claro, yo estaba creciendo, la mandíbula me iba creciendo también. Yo veía todas mis amiguitas, todas lindas. Bueno, o sea, no salían granos, normal. Ajá. Pero todas ya como que con sus amigos hombres. Yo le tenía pavor a los hombres porque yo me sentía horrible. O sea, yo decía, yo soy un monstruo. Desde chiquita, el tema de la autoestima ha sido súper jodido. Y entonces... veo que mis amigas empiezan a como a desarrollar y yo negada, o sea, negada. Me acuerdo que ellas iban a sus fiestas de 15 y bailaban con sus amigos. Yo no iba porque yo decía, yo, o sea, no puedo. Yo quiero seguir jugando con muñecas. No me siento lista para tener contacto con hombres, porque aparte estudié en un colegio femenino. Ok, puras mujeres. Eso, yo voy a decir algo. A ver. Tú no sientes que, bueno, yo no sé, pero yo siento que todas las personas que estudiaron en un colegio femenino luego tienen mucho conflicto interactuando con hombres. Yo me acuerdo cuando hacían como eso que juntan dos colegios. Ajá. Y era un colegio de hombres. No, no, yo era una estúpida. Yo así como, horrible, horrible, como que yo no sabía interactuar. Y todas las niñas ya con todo, a ligar. Todo, tenían novios, todas dieron el primer beso. Yo seguía ahí toda... en la esquina. Con soncita, yo como, ay no, me da rabia. Ay, sí, sí. O sea, pero ¿era porque te sentías insegura o porque de plano no te gustaba interactuar con los hombres ni nada? Inseguridad. Inseguridad. Sí, yo porque yo decía, me van a ver fea o se van a burlar de mí, todo esto. ¿Y o sea, tus amigas no te ayudaban? Mira que ellas siempre fueron muy lindas. Ellas a mí nunca me decían nada de mi problema de la mandíbula, nada. Siempre fueron hermosas. Pero que te jalaran, que dijeran, vente Sofía, anímate, mira. Ay, bueno, sí, sí, sí. Pero yo negada, yo les decía no. Yo seguía, es que yo te digo, yo seguía jugando con muñecas a los 15. ¿Y no te gustaba ningún niño? Me gustaban todos. Porque como yo estaba tan falta de atención, a mí alguien me decía hola y yo... ¿Acaso ese será mi ser amado? Yo, a mí me gustaban todos, pero yo me negaba. Pero a mí cualquier muestra de atención, yo era... ¿No te obsesionabas con... ¿No te obsesionaste con algún niño que te acuerdas de que decía? Unos gemelos, con los dos. Ah, decías, no uno, dos. Sí, dos. Yo salía del colegio con mis amiguitas. Ajá. Y los íbamos, y nos quedábamos así en un parque viéndolos. Que pasaron nada más. Sí. ¿Y qué decías? No, yo como que... Allá dicen, están churrísimos. No dicen guapos, están churros. Churro, sí, churro. Está churro. No, yo estaba enamorada de los dos. Yo, o sea, a mí no me importaba cuál me iba a poner atención. Igual ninguno nunca me puso atención, pero yo decía, el que sea. No, nunca pasó. Lo que pasó. ¿Y hasta cuándo diste tu primer beso? Ay, ¿cómo hasta los 15? ¿Cómo hasta los 15, 16? Ay, no, pues ya era cuando estabas ahí de que no querías. ¿Y sí, cómo fue tu primer beso? Fue... Ay, fue con mi primer novio de la vida. Ay, ¿ya tuviste novio? Él tenía novia. Yo fui una perra. A ver, ¿qué pasó? Él tenía una novia. No, eso fue chistoso. Él tenía una novia y él me besó. Y yo luego me enteré que tenía una novia. Y estudiaban en el mismo colegio. Duramos 2 meses y nos vimos en total en la relación... Dos veces. Porque no lo dejaban salir. Y en ese día dijiste, véngase para acá. No, ah, él. No, desde antes. Él. Y te agarró así. Sí. Dijiste, oh my God. Y yo, ¿por qué no nos sabe besar? Un pescado. El primer beso es feo. Horrible. Feíto, ¿no? Horrible. Hasta sabe como medio raro de, no sé, como, sí, como que ese primer sabor a saliva es como un nuevo sabor que dices... ya después te gusta. Pero al principio este es como que rarito, ¿no? Sí, yo fui muy hormonal. Uh-huh. Yo siento que mi primer beso destapó algo en mí. ¿Y qué sentiste? ¿Qué destapó? Como que yo estaba... una fiera. Coquetona con todo el mundo. Sí, claro, porque ya, como ya tuve mi primer novio, tal uh-huh. vez yo ya no me sentía tan mal. Uh-huh. Y... no, pues yo me besaba con todo el mundo. Se me hace súper normal. Todavía. Todavía se me hace súper normal. Pues no, ya sí tengo pareja, obviamente no. Pero sí, como que yo sentía que lo mismo. Todo el mundo me gustaba. Todo el mundo. Yo muy, muy coqueta. Todo. Pero ya te había cambiado la personalidad. O sea, ya siendo la misma tímida. O sea, Sofía, dentro de las personalidades de un salón de clases, ya ves que hay la popular, el guapo, el este. ¿Cuál eras tú? ¿En cuál grupo entras? Yo era la que se llevaba con todo el mundo. Ah. Con todo el mundo. Yo, miren, acá como se dice, cuando izas bandera, como cuando te dan un reconocimiento en el colegio. Como por ser un buen alumno. ¿Un diploma? Sí. Ajá. Yo solo me gané uno por amistad.
Qué buena, nunca, nunca por ser aplicada, nunca, nada, por amistad, porque yo me llevaba bien con todo el mundo. Un diploma por ser muy amistoso. Por la amistad. Pues está bonito. Mira, sí. Te trajo frutos ahorita, yo creo que también, ¿no? ¿O no? Pues yo como que yo me di cuenta que tal vez no estaba tan bien, porque yo le dije, mami, me gané un diploma. Y mi mamá, ¿por qué? Yo, por amistad. Y mi mamá, como que ya esperaba tal vez más de mí. Sí, no, no fue por buena alumna ni por buenas notas. Pero pues siempre fuiste ahí la amiguilla de todos. De todos. Viene también eso, porque ya también lo hemos hablado aquí. Es algo que se repite. De hecho, estoy viendo patrones ahorita. Estoy viendo patrones aquí con los invitados. Se viene esta parte de ser como la chistosa, la buena onda todos, jiji, jajaja, por un tema de aceptación. O sea, que te acepten. Sí, sí. Porque también por inseguridad, porque dices, a ver, ¿cómo cubro esta parte que no me gusta de mí, que me da pena, que no quiero que me hagan bullying? ¿Con qué lo cubro? Pues con ser chistosa, con ser muy simpático, carismático, caerle bien a todos. Sí. Sí, tú, sí. Sí. Lo dijiste como es, sí. Pues que así hasta es. Hace poquito me di cuenta de eso. Sí. Y yo decía, si les caigo bien, no me van a decir nada. Ah, exactamente eso. Sí. Qué fuerte, qué feo. Súper horrible. Porque los niños son malos en la escuela. Pues imagínate que yo estudié en un colegio femenino, ¿no? ¿Qué pasó? No sé, es como que... ¿Bobita? Ah. Yo estudié en un colegio femenino y luego entró a estudiar. Yo me fui con mi mamá a Estados Unidos. Nos devolvimos y luego entré a un validadero, se le dice en Colombia, y es un colegio semestralizado. Ok. La gente que va a un colegio semestralizado no es la mejor. Es gente que necesita retirar pronto o que no la aceptan, terminar pronto, o es gente que no la aceptan en otros colegios o que tiene muchos problemas de conducta. Uh-huh. Así yo fuera la más chistosa, me la montaron horrible. ¿Y qué te decían? ¿Mucho bullying o qué? Sí, me acuerdo que había un man y él me decía, Sofía, aparece al frente y muerda. Me decía, ¿cómo? Así. Y yo... Ese tipo de cosas, qué feo uno se siente súper mierda llegando a casa, ¿verdad? Sí. O decían como, ay, Sofía, se cortó el pelo, eso la hace ver menos belfa. O sea, cosas así. ¿Belfa? Belfa es cuando... Ah, la condición. Sí, todos los días. Eran muy hueputas, pero yo... vamos a seguir cotorrando y siendo buenos amigos. Yo decía, necesito caerle bien para que me deje de joder. Nunca pasó. ¿Te siguen jodiendo? Nunca pasó. ¿Y nunca te defendiste? No. Yo me volví, fue como toda grosera, como toda ñera, porque yo sentía que era como una supervivencia. Pues uh-huh. Yo estaba con gente muy ñera, entonces yo también me vuelvo como ñera. Uh-huh. Y nunca me defendí. O sea, yo siento que eso era como demostrar que sí, que sí me incomodaba. Yo me reía, pero yo llegaba a la casa a llorar. Ay, sí. Y desde ahí se te empezó a creer esta obsesión para hacer una cirugía o algo así. Yo desde chiquita ese era mi sueño, operarme. Pero luego ya ves que tienes que desarrollarte completamente para hacerte esta cirugía. Ajá. Ya hay muchas cosas que puedes hacer desde chiquito, pero en ese tiempo tenía que cumplir 18, tenía que ya dejar de crecer porque mi mandíbula me seguía creciendo. No solo me crecía hacia allá, sino que también estaba torcida. Todos los problemas mandibulares yo los tuve. ¡Ay, qué rollo! ¡Oye! ¡Esas herencias! Me hubieran dejado un apartamento por esa herencia. Oye, pero es súper difícil la operación de mandíbula. Te rompen. Es ¿Te terrible. Hiciste la cirugía? ¿Sí te la hiciste a los cuántos años? Y ahorita regresamos. A los 20... ¿21, 22? 21. Dijiste, ya me la tengo que hacer, ya no puedo con esto. Y aparte es costosísima. Sí. Costosísima. Pero eso ya habías empezado a hacer tu propio dinero de YouTube y así, ¿o? Estaba empezando. Ay, yo quiero contar esto. Aparte, ay, no, es que esto es horrible. Imagínate que para que te hagan esa cirugía te tienen que sacar más la mandíbula. Ay. Porque entre más afuera la tengas, más te pueden corregir. Entonces te ponen brackets, no para corregirte, sino para sacarte más la mandíbula. Y pues imagínate hacer videos así. No, yo me sentía terrible cada vez. Eso se notaba más. Tú ves mis primeros videos y yo estoy como muy torcida. Entonces de la nada salió como una cosa con Facebook y nos iban a pagar. O sea, era como mi primer sueldo chévere. Yo ahorré todo y me pagué mi cirugía. Y eso fue mágico. Yo tengo muchos tornillos en la cara. ¿Quieres sentir uno? Ay, a ver. Pero no te asustes. Ay, a ver, es que yo soy muy así de que me desmayo. Vas a sentir algo durito. Ay,
Tengo como 17 tornillos en toda la cara. ¡Ay! ¿Quién más quiere? ¡Ah! ¡Venga! Sí. ¿Se siente un tornillo? No, yo tengo muchos. Yo pito en los aeropuertos. Ay, no mames. Sí, y me hacen así. Y yo. Tengo tornillos en la cara. Y ya, bueno, pasa. Ah. Oye, pero a ver, te tienen que romper la mandíbula, ¿no? O sea, ¿cómo funciona la cirugía? Yo tenía. Hay varios tipos. Entonces, se llama así: cirugía ortognática bimaxilar con condilectomía. ¡Tras! Sí. Y la mía era, yo tenía como todos los problemas, entonces, era los dos maxilares. Entonces, primero me abren por aquí, me levantan todo como hasta aquí. Ay. Me cortan aquí, me sacan, me rompen aquí, me cortan y me pasa para atrás. Por eso yo, imagínate, este tornillo está tan arriba. Claro, yo ahí me di cuenta. Claro, ellos me levantaron la cara. Nena. Pero voy a decir otra cosita. La cirugía es una gon... O sea, una gonorrea. O sea, la cirugía es una gonorrea. Yo me acuerdo que todo el mundo me decía, esa cirugía es lo peor. Yo estaba tan feliz que yo... O sea, a mí me importaba un culo. O sea, yo de verdad, yo era como... Pues yo no podía abrir la boca, pero yo era así. Súper feliz. Pero el dolor y todo eso. Nada, yo estaba tan feliz que yo, o sea, a mí no me importaba. Yo había cumplido mi sueño de operarme la cara. Eso sí me da un hambre. Ay, porque sí. El primer mes es dieta líquida. Yo duré con la dieta líquida una semana y ya luego yo comía atún con el paladar. Aparte, solo podía abrir la caca así. Y luego hay que ya van abriendo. No mal. ¿Y seguramente hasta enflacaste? ¡Ay! ¿Has visto como ese huequito que tienen las mujeres en la mitad de las piernas? Cuando las cierran, está un huequito. Ajá, sí, sí, yo sí. Yo me volví así. ¿Y tú? Y yo, ya luego el siguiente mes que pude comer. Y el huequito se fue. Oye, ve, ¿qué pasa la primera vez que ya te ves así como que te quitan? Y aunque sea moreteada y todo, pero ves tu mandíbula diferente, ¿te acuerdas? Sí. Yo me acuerdo que... Yo salí de la cirugía y la enfermera estaba en shock conmigo porque yo salí toda, tengo hambre, comamos. Yo toda, ¿qué hay que hacer? Y con todo esto destruido, güey. Y ella me decía, como es la primera persona que veo que sale esta cirugía bien. Yo le decía, es que yo estoy muy feliz. Entonces ya me miro y hago así, no puedo abrir la boca. Y yo, claro, me atacó a llorar. Ajá. Miren, es que es una cirugía, pero yo creo que todas las personas que nacimos con ese problema, ajá, ese es nuestro sueño. Y yo hablaba mucho con el doctor y él me decía, toda la gente que viene aquí, Sofi, todos tienen el autoestima por el piso, todos. Él me contaba historias de un man que le decían el inodoro, pues porque el inodoro es como... Ajá. Todos vienen con problemas de autoestima. Ay, güey, qué fuerte, pero pues sí. Qué bueno que te animaste. Sí. Porque si está fuerte esa cirugía, ¿en un futuro vas a necesitar como algo de los tornillos diferente o ya son para siempre toda la vida? Hay posibilidades de sacártelos. Ay, pero yo me los voy a dejar. Ya. No sientes nada. Tú sientes normal. Yo a veces los escucho. O yo tengo un aparatico que me electrocuta la cara, chévere. Es como para el skincare. Y yo escucho el cuando me paso por aquí. Y ya luego sigue normal. Y ya cotorreando. ¿Te ponen un imán o algo? Ay, no sé. Intentemos. ¡Ah! No, amigo, es que... Ya cotorreando. Y va a estar refrito. Ya, pues. Oye. Ay, te iba a decir algo también de los tornillos. Ah, pero con el frío o algo así. Ay, se me congelan. Sí, sí pasa. Sí pasa. Sí, sí pasa. Sí vas a la nieve. O sea que allá a Canadá. Y sí, con el frío, sí, yo siento y esto así congelado. Sí está difícil. Sí pasa. Pero yo estoy feliz, o sea. No, sí quedaste súper bien. Si no me dices de la cirugía, o sea, ¿sí? Porque lo investigas, ¿eh? O sea, ahí está, hice mi investigación, ya sabía, ni me doy cuenta. ¿En serio? Eso no es algo que te puedas percatar, ¿sabes? O sea, si no te conocí yo antes, tal vez si te hubiera conocido a los 3 años, te vuelvo a ver 10 años después, te hubiera dicho, ¡ay, te hiciste algo!, ¿no? Pero sí, pues uno nunca sabe nada de eso. No, sí. ¿Sí platicas mucho eso de la cirugía o no? No, solo cuando me preguntan. Me hace muy feliz cuando veo que alguien se la hace porque yo sé lo costosa que es. Uh-huh. Y el proceso, o sea, te tienen que sacar la mandíbula más como por un año entero. O sea, uh-huh, es un... No,
¡Qué rabia esa cirugía! Oye, regresamos unos añitos atrás porque ya vamos a llegar cuando empieza a hacer contenido. ¿Cuándo empezaste a probar el guaro, el alcohol? ¡Ay, yo fui eso? Tremenda! Yo tuve mi época pesadita. ¿A los cuántos años? A los 16. ¡Ah, empezaste! ¿Verdad que en Colombia también, igual que en México, sí, empiezan a tomar tempranito? Sí. Y yo tenía amigas mala influencia. Ajá. Y te dijeron, Sofía, vamos a tomar. Sí, ven, toma. Yo era... Pues yo no sabía las consecuencias. Yo no sabía lo que era el guayabo. Ajá. Yo no sabía lo que era... No sé cómo perder la conciencia. Pero... Sí, pesadito. ¿Y pesadito. Puro guaro? No, de todo. Yo eso tomaba de todo. Es que yo no entendía qué combinar. Me iba a hacer sentir mal. O sea, no, yo estaba en mi época súper rebelde. Ahí ya me sentía como más cool porque yo era súper loca. Y las amigas malas, ellas me incitaban a todo. Ajá. Se perra, toma, fuma. Y fumaba. Fuma también. Cigarrillo. Y yo era súper perdedora porque... Yo no sabía prender el cigarrillo, pero yo sentía que yo me veía súper cool fumando. Ajá. Entonces yo le decía a mi amiguito, préndeme el cigarrillo antes de llegar al colegio. Ajá. Al validadero. Y él me lo prendía y claro, yo llegaba así como... Pero eras de que ni siquiera le dabas el golpe, o sea, le hacías así... Y no, yo sí fumaba, pero no sabía prenderlo. O sea, pero sí te pasabas el... Sí, yo era mala, yo era súper mala. Y alcohol y todo, alcohol, ¿cómo te vestías en esos tiempos? No, como feito. No sé, sí, como... No, lo que estaba de moda, como el jean súper entubado. Ah, bueno, no. Yo siento que yo tuve como mi época de vestirme así un poquito tomboy. Yo usaba tenis así súper anchos. Ok, ¿no te pegó nada así de que darketo? ¿Qué es eso? Emo, pues dark, así como... Ah, no, yo nunca fui. Yo nunca fui de alguna cultura. De ninguna de esas. Bueno, porque no. Por lo normal les pega también de que el alcohol, el cigarro y me he visto y soy súper rebelde y así. Sí, no. ¿Sí te pegó la rebeldía o no? Sí, yo creo que sí. ¿En la casa también ahí con tu mamá y todo? Sí, ¿te claro, peleaste? Pelea sí. Con mamá. Imagínate que a mi mamá... Pues yo, mi mamá me veía así, como una niña... Bien, una niña de su casa. Y la llaman del validadero y le dicen, necesito que venga. Y mi mamá va y le dicen, su hija es una grosera. O sea, su hija habla así, su hija se junta con estas personas, su hija esto. No, mi mamá pues ahí ya. ¿Y si era verdad? Sí, yo había cambiado mucho. Pero es lo que yo te digo, yo sentía que era un mecanismo de defensa. Si a mí me decían, usted es una perra hijo de puta, pues yo no iba a decir, ay, no me digas eso. No, sí, yo era sí. Como, pues su mamá. Se las regresabas todas. Todas. Tú eras como un camaleón, te adaptabas a sí, lo que hubiera nomás para encajar. Camaleónica, mi Sofía. Sí. Sí. Oye, anécdota de peda de adolescencia, antes de irnos a YouTube y todo eso. Yo tuve un noviecito en el validero. Él era skinhead. ¿Sí sabes qué es eso? Como los calvos, los que usan estas botas así. Ok. Sí. Y el día que nos hicimos novios. Yo no sé por qué hizo eso. Yo me vomité y él me besó. Estábamos tomando y yo combiné. Y allá uh-huh. Hay una cosa que se llama chicha, una bebida. Ah, ok. La chicha es una bebida fermentada. Y yo era la primera uh-huh. Vez que tomaba chicha. Yo tomé chicha. Yo decía, esto es jugo. No, yo me... No, una vomitada. Y luego nos besamos y nos hicimos novios. ¿En ese momento? Él me puso los cachos. Y después te puso los cachos. Me los puso. ¿Te los puso? Sí. ¿Y qué sentiste? No, pues era mi primer novio. A mí me dio... Y como yo estaba en mi época súper como perra. O sea, yo uh-huh. Con todo el mundo. Pues yo dije, ¡ay, no! Y ya el otro día yo... Sí. Oye, en Colombia se dice... O sea, ser una perra es ser como una... Pues que una perra, lo mismo. O andar de perra, por ejemplo. ¿Qué es andar de perra? No, ser una perra. Es que tú dijiste, pues soy, era, ¿cómo decías? No, yo no decimos andar, ¿cierto que no? No, o sea, andaba de perra. No. Fui perra. Pero igual no, ¿saben qué? No critiquemos a las personas. No, pero sí quiero entender el contexto de perra, porque por ejemplo yo puedo decir de que, güey, Beyoncé es una perra. Ok, ya te entendí. No, o sea, no perra era soy. Que yo estaba con todo el mundo. Ah, pero espera, yo quiero zorrilla, decir algo. Zorrilla decimos sí. En México. No sexualmente, porque yo era, ¿cómo se dice? ¿Calienta huevas? Ajá, prendías el boiler y no te metes a bañar. Sí, yo le diría morronga. Morronga. Pero Santurrucha, sí, yo era puro besito y yo luego, bye. Ah, sí. Sí. Te desaparecía. Sí. Eso está muy padre. ¿Qué? Ah. No. Eso está muy padre porque yo también soy muy así, güey. Es sí. Que nomás ahí, mira, nomás te diviertes, pero ya no después, o sea, tranquilidad, ya no te... Porque dice que si te acuestas con una persona... te quedas con la energía de esa persona 7 años. Ay, no.
Eso okay. dijo Anita y yo a Anita le creo lo que sí, diga. Sí, sí, sí. Le creo lo que diga Anita, porque a Anita a ella sí le encanta andar de que... Sí. La amo totalmente sí. yo. Anita. Anita diosa. Oye, entonces, sales de la de preparatoria, bachillerato, uh-huh. no sé. ¿Querías estudiar algo? ¿Estudiaste algo? Sí. ¿Qué estudiaste? Artes escénicas. Ah, ok. 3 años. 3 años. Una carrera hermosa. Antes estudié un semestre para ser azafata. Ah. Fue porque mi papá me dijo, ¿cómo la voy a meter a eso? Porque su hermana se metió a eso uh-huh. y allá le fue bien. Pues yo fui como un mes a la universidad. Uh-huh. Yo no entendía nada. Yo no entendía las partes del avión. Yo no entendía que era un Airbus, yo no sé qué. Yo uh-huh. no, o sea, aparte había como una altura y yo no la cumplí. Entonces yo decía, no entiendo yo qué estoy haciendo aquí. Y ya luego yo dejé de ir y yo le dije a mi papá, mira, papá, yo quiero estudiar actuación. Es mi sueño, siempre lo ha sido. Y él me dijo, yo no te voy a pagar eso. Y resulta, esto fue magia. La dueña de la escuela es una actriz muy conocida en Colombia que se llama Alejandra Borrero. Y mi papá se la encuentra una semana antes y le dice, ay, mire que mi hija quiere estudiar en su escuela. Y Alejandra le dice, llévela. Y ahí sí. Y yo fui, hice la audición y pasé. Y entré a estudiar artes escénicas. O sea, ¿pero audicionabas para quedarte y aparte pagabas? Sí. O sea, tenías que pagar. ¿Y ya sí te quiso pagar tu papá? ¿O te la dieron de gratis o cómo? No, él pagó. Ah, sí. Y no estaba tan costosa. No, pues las escuelas de artes, la verdad, yo también... Güey, muchas cosas ya que yo también. Artes, ¿en común? Artes visuales. Ay, sí. Tu artes visuales, tu artes, artes escénicas. Por eso están las camaritas acá. It's beautiful. Y no es tan caro. No. Bueno. Más o menos, ¿eh? Sí es caro. ¿Sí? Artes visuales, sí. Comprar cámaras, todo, sí. impresiones, no, sí. ampliaciones, todo eso sí es muy caro. Sí, la neta, yo siento sí que es sí caro. Está diferente. Sí, ya sí. en materiales y todo eso sí. Ese tipo de cosas sí es muy caro. Y te yes. metes y te encanta la carrera. Me encanta. Me parecía espectacular. Mira que, o sea, yo siento que las artes son súper rechazadas, súper mm. menospreciadas. Pero hay algo muy lindo de estudiar artes y es que todo el mundo que está estudiando artes no es porque su papá le dijo, tiene que ser actor. Sí, no. no, todo el mundo está ahí es por pasión al arte, a la uh-huh. actuación. Yo quería estudiar en una escuela de teatro musical, pero era muy costosa, entonces tocó solo actuación. Y era maravilloso. Obviamente no era como yo lo esperaba. Por ejemplo, yo pensé que el primer semestre ya nos iban a poner como escenas y todo eso. No nos pusieron a hacer como animales. Nunca nos dieron un guión, nunca. Uh-huh. Eran animales, entonces tú tenías que hacer un animal, pero no como cuac, cuac. Yo era un pato. Ajá, ¿y tú? Y yo iba a ver patos. ¿Para estudiarlos? Sí, sí. Yo me volví una de ellos. Yo iba a ver patos en un cementerio, porque ahí tenían como un laguito. Y el primer semestre me fue horrible. Hacer un pato no es fácil. Si te ponen a hacer un animal, no hagas un pato. Es un hámster o algo así. Pero... recomendaciones. Sí, aparte el primer semestre siento que todo el mundo está como de joda. Uh-huh. Entonces yo también estaba como... Y ya luego, segundo semestre, yo... Juiciosa. Súper. Súper curioso. O sea, mis calificaciones espectaculares, todo, si me pedían hacer una cena, yo me madrugaba para ensayar, tenía mis clases luego, salía, ensayaba, me iba a la casa, dormía, todo era así. Era mucho, si era... pesado. Era pesado, tanto físicamente como mentalmente. Uh-huh. ¡Ay! No, yo me volví una Magdalena. Yo lloraba todos los días. La actuación, ¿qué? Yo siento que en la actuación muchas veces te tocan las fibras más... como más sensibles. Ajá. De por sí hay una cosa llamada memoria emotiva y es, si tienes que llorar en una escena, acuérdate de algo triste. Uh-huh. Y claro, me rebo... Ay, yo escupí. ¿Te llegó la baba? Y yo, no. No, no es cierto, no. Entonces, claro, me empiezan a revolver como muchas cosas y me vuelvo hipersensible. Pero que lloro todos los días... Yo llegaba a la casa todos los días atacada a llorar uh-huh. del cansancio, de lo que me habían hecho hacer, de la cena que me habían hecho hacer. Pero yo amaba estudiar actuación. O sea, como que cargabas también con, o sea, el guión de un personaje o algo como que, o sea, sí. tú serías de esas actrices tipo el Joker que se quedan metódicas. Bien acá.
se quedan bien acá, bien trincadas. Yo creo que sí, yo creo que sí. Si te ponen un papel así de que vas a ser la siguiente Harley Quinn, como le diga Gaga, ya ves que dicen que andaba media... Media loquita. ¿Sientes que tú serías así? Yo creo que sí. E incluso nos decían mucho como hagan papeles de cosas que ya hayan vivido. Y yo decía como, yo soy un adolescente, no he vivido ni mierda. Pero entonces no, nos ponían como otros papeles y yo, o sea, yo era una cosa que yo me iba al parque y si yo tenía que hacer el papel de una viejita, yo me quedaba viendo viejitos, como cosas así. Yo estaba como, soy súper artística. Oye, ¿y ya te graduaste de la carrera? Sí. Y cuando te ibas a tu cama y te acostabas ahí y empezabas a pensar como a, ¿sabes? A imaginar como esos sueños que querías realizar. ¿Qué veías en ese momento? ¿Qué decías? Pues que yo me quiero ver en tal. Mi sueño era Broadway. Ajá. Yo comedia musical. O sea, cualquier cosa que tuviera que ver con música. Pero en esta escuela que te digo, estudiaba Juan Pablo Jaramillo. Ajá. De los pioneros de YouTube en Colombia. Y nos volvimos súper amigos. Y él me empezó a invitar a sus videos. Y él me decía, abre tu canal. Y yo, no. Y me acuerdo que el último semestre tú te tienes que mostrar, o sea, es como tu vitrina. Y nos pedían mucho trabajos individuales. Entonces, tráeme un monólogo de aquello, tráeme un personaje. Y yo lo pensaba, todo era para videos. Como que yo no decía, esto va para las tablas. Yo decía, esto serviría para un video. Y ya luego yo dije, yo voy a abrir mi canal. Y voy a hacer sketches apenas salga. Y así, pues... como que empezó, o sea, yo sí quería ir a Broadway, pero como que ya no, porque pues ya los tiempos han cambiado, pero ese era mi sueño, pero también empezó este sueño de quiero crear mi canal y quiero hacer sketches. Pero ya había figuras ahí que tú decías, o sea, sí quisiera ser como ellos. Juan Pablo. Por Juan Pablo fue el que te empujó. No, y él me enseñó a editar, él me metía en sus videos y la gente me empezaba como a reconocer por los videos de Juan Pablo. Okay. Y ya yo empecé a saber quién era Kaeli, quién era como toda esa generación. Villalobos, sí. Mario, todos ellos, sí, Juana, como que los admiraba mucho a todos y admiraba mucho que fueran como los que llevaban el dinero a sus casas. Porque yo también, yo me moría por darle todo a mi mamá, pues teniendo en cuenta, o sea, todo esto que yo les estoy contando, seguíamos con la demanda de alimentos de mi papá, entonces como que mucho lujo no había, no faltaba nada, pero muchas cosas no habían y yo veía que todos podían proveer a sus familias, entonces, o sea, yo los veía como, wow, están chiquitos, ayudan en sus casas, muchos de ellos tampoco tienen papá, entonces yo estoy traumada, ¿se dan cuenta? todos sí, entonces eso fue muy lindo. O sea, ¿fue como algo que te motivara a empezar a hacer lo del contenido, el hecho de que había la oportunidad tal vez de que pudieras proveer a tu casa y darle cosas a tu mamá que pues no tenían en ese momento? Exacto, sí. Qué padre. Oye, entonces empezaste a hacer contenido y empezaste a ver que empezó a pegar. No tanto. No. Mira que yo tengo un recuerdo muy claro y es de publicar como mis primeros 3 videos y ver mi AdSense y decía $2. Ah. Y los videos tenían buenas vistas, pero decía $2 y yo. Y tú no, pues con eso nomás me compró. Pero yo decía cómo voy a, yo hacía cálculos y yo decía de aquí a que yo gane los 100, porque para sacar el dinero tienes que tener 100. Ajá. Yo decía por ahí en 2 años. Ajá. Y yo bien. Pues porque... ¡Motivada! Sí. Igual yo seguía. Al principio, 0 pesos. Y es, yo creo que eso es algo que todos tenemos claro. Como... No todos. Pero si empiezas en redes por dinero, tal vez te tome un tiempo. Sí, al principio sí. No mucho. Pero yo luego hice un sketch sobre las tetas. Ajá. Y era como los beneficios y desventajas de tener tetas grandes. Ajá. Yo no sé por qué yo en esa época me creía la más tetona. Pero era como, por ejemplo, que cuando tienes frío, metes tus manitas y te calientas, cosas así. Desventajas cuando corres, te duele porque saltan. Ajá. Y todo eso. Y ese video pegó. Yo no sé cuántas vistas tiene. Bueno, le fue muy bien. Ajá. Y yo vi que ese AdSense dijo $100 y yo, mamá, nos fuimos. Vámonos, tú y todos mis hermanos nos vamos con $100 a otro lugar. Sí, eso fue muy bonito. Ese fue el primer video que pegó y al principio puros sketches. Ajá. Puros sketches. Y ya, pero yo hacía como clickbait. Uh-huh. Ese video se llama Voy a mostrar los senos.
Ajá. Yo estaba pesada. Pesada. O sea, ¿querías los números tú? Yo, sí, yo. Yo, tú decías, voy a tener vista. Sí. Voy a mostrar los senos. Sí. ¿Y el video de qué se trataba? No, de las ventajas y desventajas. No, nunca los mostraba, obviamente. Pues claro que no. Y entonces me empezó a llegar un público raro. Ah, de hombres. Sí. Sí. ¡Pasa el pack! Y yo, ¿qué es el pack? Sí, no entiendo, amigo. Yo solo hice un sketch. En ese momento todavía no sabías. No, no sabía. Ya luego entendí. Ya después ya se hizo muy populares los packs en esos tiempos, creo. Sí. Cuando fue el auge de los packs. Era pasa el ahorita pack. Como que ya pasaron de moda los packs. Se le dice nudes. Nudes, pues sí, pero no. Imagínate pasar unas nudes ahorita. ¿Has pasado nudes? No. Bueno. No. A mis parejas. Yo soy cero de apps de citas, cero. Ajá. De no conocer a una persona para mí es una cosa espantosa. Entonces ya si tengo una pareja, puede ser que te mande una fotico picarona y tú a mí. Sí. Oye, Sofía, pero güey, qué peligro mandar una foto. La sí. Puedes mandar de esas de que son de relámpago. Sí, no, yo no. No, yo la mandé. No, pero mira. Documento en alta definición. Solo voy a decir esto. Si algo se filtra, yo sé quién fue. Porque yo solo a dos novios les he mandado eso. Ah. Yo solo a 20. No. Ya sé. Sí, sí. Si algo se filtra, yo sé. Y yo sé a quién le mandé cuál foto. Así que yo veré. No es la misma. Qué bueno, sí, porque imagínate mandar la misma a dos diferentes. Sí. ¿Qué? Ahí sí, no sabrías. No, ahí no sabrías. Te tomas una especial. Para este diferente pose, diferente lugar y todo ángulo. Yes. Ángulo. Diferente pelo. Diferente. Yo sé a quién fue. Si algo se filtra, ya te mando. Ya sabemos. ¿Cuántos exes has tenido? Tuve mi primer noviecito en cuando estaba estudiando actuación. Duramos 3 años. Luego estuve... no voy a hacer nombres. ¿No el de 16 era el primero? Ay, pero ese no cuenta. 2 meses cuentan, güey. Ay, pero nos vimos 2 veces. O sea, relaciones serias, noviecitos. Serias. Mi primer noviecito. 4. 4. Sí. ¿Cuál ha sido el que peor la has pasado? Es que yo no creo que fue el que peor la he pasado, sino que yo estaba muy mal mentalmente. Okay. Y yo me volví muy hijo de puta. O sea, de verdad, yo no tenía empatía alguna por él, porque él también fue muy mierda conmigo. No voy a decir nombres, pero... nos hicimos mucho daño. Era súper. Pero, ¿sabes qué pasa? No, yo he leído sobre esto. Esa adrenalina de estar en una relación tóxica. Totalmente. O sea, para mí era súper emocionante pelear. O si yo le encontraba algo al man, porque el man le hablaba a muchas viejas. Para mí era emocionante esto de por favor no me dejes y yo no me hables. O sea, uno se vuelve como adicto a esa toxicidad. No, es que te gusta el drama. En tu cabeza estaba pasando una película, una escena. Sí, yo me sentía como en Skins. Ajá, sí, decías, no me hables, que no me hables, Andrés. Sí, sí, sí. Así, de tu vida dramática. Era así. Así. Y aparte, esta relación que te digo, yo tenía un apego emocional con mi anterior exnovio y yo termino con él y yo de una con esa persona. Yo dije un clavo saca otro clavo. No, yo terminé con 7 clavos allá. Entonces fue súper tóxica, pero mucho, o sea, mucho, mucho, mucho. ¿Qué fue lo peor que se hicieron que dijiste, güey, ya estos? Es que mira, al principio yo estaba como obsesionada con él. Uh-huh. Y él no me quería. Ok. Y luego cuando él me quiso, yo dije, le voy a devolver todo lo que me hizo. O sea, él me hizo como sufrir como 6 meses. Ajá. Y los próximos 6 meses, él ya me quería. Y yo dije, ya no tengo empatía alguna por ti. O sea, me importa un culo, voy a hacer lo que se me dé la gana. Y yo me acuerdo, ay, esto fue triste. A él le gustaba otra chica. Esa chica es mi amiga. Uh-huh. Hoy en día. Y a mí no me importa darme besos con mis amigas. Y yo me acuerdo que ella me hizo así. Y yo le dije, ¿le puedo dar un beso? Y él me dijo, no. Él se fue al baño. Y yo me estaba besando con ella así terrible. Y él nos vio. Y a él eso le partió el corazón. Y yo me acuerdo que yo le decía a él, yo no tengo empatía por ti. O sea, yo no la tengo. No me importa si tú te sientes mal. Yo era muy hijo de puta. No. Yo siento que yo a él le quería devolver todo lo que me hizo. Eso está muy duro. Eso suena como de alguien narcisista. Sí. La empatía es uno de los focos rojos así más importantes de que no te importa lo que el otro sienta. Sí. O sea, yo siento que yo me le aguanté 6 meses todo.
O sea, él se metió con la que fuera, hablaba con la que fuera, yo le pillaba todo, le perdonaba, le pillaba todo, le perdonaba. Y ya luego cuando él me quiso, yo ya estaba tan herida que yo dije, chao. Los dos traían muchos temas, sí, cada uno horrible, más horrible. Estaban reflejando una y otra cosa, estaban haciendo daño, todo mal, bebé. Él fue el que, o sea, por él fue el colapso el día que yo le dije a mi mamá, necesito que me internes porque me va a matar. Ya está todo muy mal. Mucho, mucho, mucho. ¿Y qué le dijiste a tu mamá? O sea, ¿qué sentías? Vi que hubo un tiempo que tenías como ya pensamientos de quitarte la vida, mucho, y así. O sea, pero pasó un tiempo eso, ¿no? 4 años. Sí. ¿Es 4 años estabas viviendo también todo el auge de YouTube y todo y así? Sí. Y entonces, ¿qué cura, no? O sea, estás viviendo sueños, atención, todo esto, pero el detrás de todo eso también es una cortina súper fea, gris, oscura, sí, que la gente no ve eso también, ¿no? Yo igual tenía muchos momentos de felicidad, obviamente, pero yo siento que a mí lo que me llevó a un punto tan bajo eran mis relaciones, porque yo me odiaba, pero me odiaba con todas las fuerzas de mi alma. O sea, yo era de la que me paraba en el espejo y yo me decía, eres una mierda, ojalá te muriera. O sea, yo me paraba así al espejo y yo me decía todo eso. ¿Te lo decías por cómo eras, por ejemplo, con este ex, o por otras cosas también, aparte de eso? Por todo, yo me odiaba, pero todo era porque mi prioridad eran mis parejas, entonces era como, yo a mi pareja le doy absolutamente todo, pero si a mí mi pareja me fallaba en algo, no, yo me volvía mierda, o sea, yo decía, o sea, como que mi estabilidad dependía de mi pareja. Entonces empecé a tener, o sea, yo, por ejemplo, yo tuve un novio, pero él era muy chiquito, o sea, muy chiquito, y yo ya esperaba que nos casáramos, todo eso. O sea, como que yo le metía mucha presión, él era muy lindo físicamente, entonces pasó muchas veces que muchas mujeres se intentaron meter en la relación y que él a mí no me defendiera, yo decía, yo soy una mierda, o sea, yo no valgo nada. Entonces era como un juego de, por favor, dame mi lugar, dame el valor que yo me merezco, pero no pasaba. Entonces yo cada vez más con el autoestima peor. Y luego me meto con este man. Ay, no. No, luego, o sea, fue una mezcolanza pesada. De todo. Tuviste varias veces estos pensamientos. Hubo una vez que estuviste como que muy cerca, incluso hasta lo pudiste haber planeado y... ¿Hubo algo que dijeras, no? O sea, ¿no puedo hacer esto por tal razón? No, no tanto que yo hiciera, pero yo todo el tiempo estaba pensando en cómo morirme. Entonces yo estaba en un puente y yo decía, si me tiro de acá, me mato. O estaba en un piso alto y yo decía, si me tiro de acá, me mato. O yo veía un cuchillo y decía, si me corto las venas, me mato. O yo veía un Clorox y decía, si me lo tomo, me... Todo era así, todo el tiempo, 24-7. Todo el tiempo pensando, me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir. Si rompo este espejo, como todo así, todo era... O sea, yo era como... ¿Y qué te hacía no ir por esos pensamientos que tenías? O sea, ¿había algo que decías, güey, mi familia? No, sí, sé, obvio, mi familia, mis perritos. ¿Miedo? Obvio, miedo, dolor físico. O sea, me daba mucho miedo, supongamos, tirarme y quedar viva, como cosas así. O el dolor de... Ay, perdón si esto se está poniendo denso, pero... Sí, como el dolor. No, es que te lo pregunto porque es súper importante si alguien escucha, o sea, también que alguien que tenga unos pensamientos de este tipo, saber que hay algo detrás y que todo puede mejorar y saber que está bien, ¿sabes? Porque siento que hay algo que siempre te puede frenar, que sí, puede decir como, no, espérate, o sea, esa vocecita que te puede decir, se va a mejorar todo, vas a estar bien. Y la verdad es que sí se puede estar muchísimo, o sea, muy bien después de todo, de ir a un hospital psiquiátrico, de empezar medicación, de muchísimas circunstancias que pueden pasar. Entonces, como que también está bien escuchar esas cosas, que esa esperanza tan chiquita que puede ser en ese momento, pero sí, agarrarte de eso siento que va, o sea... Es de donde te tienes que agarrar literal. Pero yo sí quiero decir algo aquí, tú que me estás viendo. Tener estos pensamientos tan recurrentes 24/7 no es normal. Yo creo que todos en algún punto hemos pensado, me quiero morir. Uh-huh. Eso yo lo siento normal. Uh-huh. Pero tenerlos todo el tiempo no es normal. Yo lo tenía súper normalizado. Aparte, en esa época, yo, el que era mi mejor amigo, estábamos en lo mismo. Y no, hablábamos de cómo nos queríamos morir. O sea, súper normalizado. Y ya luego me internan y yo le decía, pues normal, me quiero morir. No es normal. Y yo,
yo pensaba que todos nos queríamos morir. ¿No son las personas borderline? What's that? Borderline son como las personas que tienen los pensamientos suicidas. Y creo que es así como muy... Es como ya una condición, no sé si es un diagnóstico que hacen los psiquiatras. Puede ser. Borderline. Según yo, tal vez, corríjanme si no es correcto. Es un trastorno. Es un trastorno, ¿verdad? Algo así, también como de pensamientos... Todo el tiempo están como pensando eso. Sí. Podría ser algo así. Bebé, qué bueno que te diste la oportunidad. Entras a este hospital psiquiátrico y ¿cuánto tiempo estuviste ahí? Estuve 10 días. 10 días. Y ahí, con esos 10 días... ¿Hubo un cambio? Lo que pasa es que esto no era como un hospital en el que... O sea, la gracia era que me nivelaran. Uh-huh. No era yo salir así como... ¡La vida es tan hermosa! No. Sino que solo me tenían que nivelar porque allá literalmente va gente es que está esto. Entonces uh-huh. lo que hacen es nivelarte. No te van a solucionar la vida. Sí. Lo que van a hacer es controlarte la alimentación, el sueño y la medicina. Entonces fue la primera vez que empecé a tomar antidepresivos, ansiolíticos y todo esto. Y de eso sí tengo recuerdos muy pesados. Porque, o sea, lo que me explotó fue saber que este novio con el que yo estaba en la relación más tóxica del mundo ya estaba saliendo con otra persona. Que estaba en todo su derecho, o sea, en absolutamente todo. Pero yo me volví mierda y yo... bueno, esto era lo otro. Nadie sabía que yo era así. Nadie sabía que yo todo el tiempo pensaba en esto. Solo mi mejor amigo. Y yo estaba con mi mamá y ahí ya salgo y le digo, mami, tú no sabes esto, pero me tienes que internar ya porque yo me voy a matar. Y mi mamá, ay, voy a llorar. Y mi mamá me decía, no, tranquila, duérmete. Ella no quería que me internaran. Ella solo quería que, yo le decía, inyectenme, ay, voy a llorar. Yo le decía, inyectenme algo. Porque me va a matar. Yo le dije, tú no sabes esto, pero yo me odio, mami. Yo me odio con todas las fuerzas de mi alma. Yo no debería estar viva. Entonces, mi mamá no quería que me internaran. Porque cuando a ti te internan, tú no sabes cuántos días vas a estar allá. Y ella solo me decía, duérmete, duérmete, duérmete. Como para que, ella me decía, yo mañana llamo un psiquiatra. Pero no me hagas llevarte allá. Yo le decía, internenme porque me va a matar. Y yo le decía, perdóname. Pero, ay, gracias. Y yo le decía, perdóname, pero es que ya no puedo más. Me quiero matar. Yo le decía que me cuidara a mis perritos. Y mi mamá llamó a mi hermano. Llegó mi hermano. Y le dije a él también, perdóname. No, cuánto más me va a matar. Y entonces le conté todo mi odio, todo esto que nadie sabía. Y mi hermano sí le dijo a mi mamá, no la llevamos ya. Nos la llevamos ya a la clínica y entonces uno llega a la clínica y te ve un psiquiatra y te hace preguntas que como que a mí nunca me habían hecho y se me hacían raras. ¿Cómo te matarías? Y yo tenía una lista, o sea, era una cosa así. Yo me acuerdo que nunca lo miré a los ojos, yo era así y yo le decía ya, o sea, ya yo me, o sea, si a mí no me meten aquí, yo me mato. Entonces me remitieron. Te revisan que no tengas heridas en todo el cuerpo, te quitan todo con lo que te pueda hacer daño. Eso me pareció muy impresionante. Porque allá es chistoso, pero uno aprende cómo matarse. Entonces te quitan los cordones de los sacos, te quitan los cordones de los pantalones, te quitan los cordones de los zapatos, te quitan el alambre de los tapabocas, porque con eso te puedes hacer daño. Y me meten allá, loquísimo. O sea, me acuerdo que el primer día, dopadísima, todo el día yo dormía. Y me acuerdo que la enfermera entraba y me decía, come, necesito que comas. Y yo no me podía parar. O sea, yo era lo que yo le pedía a mi mamá. Yo le decía, necesito que alguien me inyecte para que me duerma. Eso hicieron. No me inyectaron, pero me dieron una medicina con la que yo estuve dopada, con mucho sueño. Yo creo que dormí 23 horas ese día. Y eso era lo que yo quería, que me doparan. Todo el día ahí echada y yo me paraba, iba al baño. Y tú te tienes que ir ganando las cosas en la clínica. Entonces tú te tienes que ganar primero que te pasen, o sea, como a las diferentes secciones de la clínica, porque está la sección para la gente que está muy mal, que la tienen que poner en camisa de fuerza, que le pega a los enfermeros, y luego está la sección como
de gente que ya está mejor, pero que igual tienen que vigilarla. Yo entré a esa de una. Y luego está la sección de ya gente que le da más libertad. Entonces yo entré a la sección, no me acuerdo cómo se llama, pero supongamos que era la B. Y me dijeron, ¿quieres hablar con tu mamá? Y yo decía, esta gente está loca. Yo no voy a hablar con ninguno porque todos acá están súper locos. Y yo salí y estaba un seguidor. Y Juan Pablo. Y me dijo, ¿tú eres Sofía Castro? Ay, no, y yo me volví mierda. Y yo me volví mierda. Y yo le dije, sí. Dijo, ¿por qué estás acá? Y yo le dije, ¿por qué me quiero matar? Y me decía, no, no te mates, tú me das mucha alegría. Y luego salí y me acuerdo que vi una niña calva, totalmente calva. Y yo dije, ella me va a pegar. O sea, yo no sé por qué. Yo sé, ¿no sientes que hay gente que uno dice, ella me odia? Y yo, ella me va a pegar. Fui y hablé con mi mamá, una llamada súper triste porque yo ya no estaba para ponerme la máscara, sino que yo le decía, tengo sueño, me sigo, o sea, yo sé que estoy aquí, pero sigo queriendo matarme. Y mi mamá, ánimo, ¡ah! Y mamá, ánimo, que tú puedes. Ella la estaba pasando de la mierda, pero ella ante mí, o sea, tú puedes, dale con toda. Y luego me acuerdo que volví a mi habitación y estaba esta niña calva y estaba Juan Pablo, el seguidor. Me dice, ¿quieres hablar? Yo le dije, no. Y yo me fui a la habitación y yo dije, bueno, ¿por qué no? Entonces salí a hablar con él y llegó esta niña calva, hermosa. O sea, hermosa. Todos como que nos contamos por qué estábamos ahí. Nos reíamos, las enfermeras se reían con lo que hablábamos. Y hice amigos allá. Estaban preocupadas las enfermeras porque decían que había una figura pública. Y entonces había como un grupito de niñas y yo también, me van a odiar. No, divinas, o sea, me decían, ¿cómo no queremos que nadie te moleste? Ah, porque también está la sección de adultos y la sección de adolescentes. Y entonces los adolescentes estaban emocionados. Y ellos estaban emocionados y ellas me decían, no vamos a permitir que nadie te moleste. Yo lo sentía como Mean Girls. Ajá. Y yo me estaban protegiendo, o sea, súper bonitas. Pasé los primeros 3 días muy dopada, porque mientras la medicina como que te va cogiendo, eso es lo que sientes. Y al cuarto día, me acuerdo que mi mamá ya me tocaba mi llamada y yo la llamé y yo sentí algo mágico y yo le empecé a decir a mi mamá que yo me sentía muy orgullosa de estar allá. Yo le decía como que era el punto más bajo que yo había tocado. Pero yo le decía como por fin ya me están ayudando. O sea, por fin, ya sé qué tengo. Ya, o sea, como que ya, de aquí no bajo más. Y mi mamá lloraba y se sentía súper orgullosa de mí. Y yo empecé como a ganarme los puntos para poder salir de la clínica. Porque tú tienes que cumplir con tus tareas y tienes que comer y tienes que hacer todo lo que ellas te pidan para poder salir. Ese es como tú. Tienes que ganarte los puntos. Si ellos te siguen viendo muy mal, no te van a dejar salir. Entonces yo comía súper juiciosa. Me dormía súper juiciosa. Eso sí, yo lloraba en mi cuarto. Afuera yo no podía llorar. Y hacía mis manillas. Yo, mira, lo mejor. Hacer manillas en el hospital psiquiátrico es lo mejor del mundo. Como pulseritas. Sí. Y hacía todo. Absolutamente todo. Y ya el día 10 el doctor me dijo, te veo mejor. Te va a dar salida. Y yo, lo peor que me pudo pasar. Salir es horrible. Salir es horrible porque en la clínica tú estás como en un retiro espiritual y sales y vuelves a tu realidad, pero ya no puedes hacer lo mismo de antes. O sea, de qué puedes, puedes, pero yo ahí ya tenía que tomar la decisión. O sigo en la misma mierda o amiguita, ya. O sea, te tocó amarte, te tocó. Y yo negada porque yo decía, yo me odio, yo me voy a dar toda la vida. Entonces ya salgo de la clínica y fue terrible, terrible, no, o sea, terrible. Yo quería volver, yo le decía a mi mamá, ya está chévere, ya estoy haciendo mis manillas, me quedan lindas. Y salir fue terrible y yo estaba muy deprimida y mis amigos me querían ver y yo no sabía cómo decirles, no quiero, estoy, o sea, estoy muy mal. Yo creo que la verdad es para que tú salgas bien, que tengo un pelito parado.
No. Ah, bueno. Yo creo que la antes para que tú salgas bueno, bien. Bueno, tal vez sí. Pero, ¡ay, no! Pero me estoy quedando calva. Pues no lo había visto, bebé. Estoy... ¿Cuál es? ¿El mocho? ¿El mochito? Ay, no, ¿cuál es? No me hagas venir, voy a momento yo. ¡Salud! ¡Ah, yo! ¡Ah! Güey, estoy yo llorando y tú me sales con el pinche. Pero salúdame. Oye, salud, sígueme contando y ahorita ya te digo. Entonces... ¿sabes qué? Me daba pánico revisar el celular. Porque yo decía, yo salgo y yo sé que si yo le reviso el celular a mi ex, que yo está saliendo con otra persona, yo me vuelvo mierda. Entonces ya era, yo era adicta a stalkear, adicta 24/7 ahí. Y salí, lo stalkeé, lo bloqueé de todo. Y no volví a mirar nada más, nunca. Y ahí fui, no quería comer, mi mamá... Ah, bueno, tenía que estar vigilada 24 horas. Cuando sales, generalmente te ponen, te dicen como, alguien te tiene que vigilar. Uh-huh. Porque salir es terrible. O sea, tú estás en la clínica así, con tus amigos, con tus medicinas, te llevan la comidita, te duermes a tal hora. Solo tu única preocupación es terminar tu manillita. Claro, tú sales, tengo que volver a trabajar, tengo que enfrentar todos mis demonios. Esta soy yo, esta es mi vida, todo. Es sí. Fuertísimo. Bebé, ¿qué te digo? Bueno, primero, gracias por compartir lo que nos acabas de contar aquí a todos. Me tenías así, mira. Así, ¿no? Porque con el nudo en la garganta no me quiera soltar. Ay, no sé por qué me... Ay, espérate, déjame tomar porque no sé por qué me emocioné mucho, perdón. Nunca había llorado así en un episodio por algo, Perdón. No, bebecito, no pidas perdón. Si me estás ahí removiendo tal vez cositas mías también. Ay, no, qué pedo, güey. No, bebé, primero que nada, gracias por compartirnos esta historia. Te digo, me removió, no sé, muchas cosas. Tal vez porque te veo tan transparente siempre, tan con la mejor vibra, tan amorosa desde que te conocí, bebé, y así como nos hablas con todo el amor del mundo que lo sientes cuando alguien te conoce y como conocer esa otra cara, güey, se me hace como muy, muy cañón porque no solamente es una figura en las redes, pasa en todos lados, ¿sabes? O sea, yo de aquí soy, no sé, un abogado, un contador, me voy al trabajo y hago mis deberes y todo, y en mi casa es un infierno, y así nos pasa a muchísimas personas, aquí, a la producción, no sé. Entonces, que nos mostras este contraste que hay en las redes, lo aprecio muchísimo. Gracias por compartirlo. Me encanta escucharte que dices que ya no había más fondo que ya ahí donde habías tocado. Un día yo también toqué el fondo y créeme que lo que ha venido después de tocar eso ha sido pura luz y puras cosas bonitas. Hay veces que tenemos que tocar el fondo del mar y siempre digo que ahí se encuentran los más grandes tesoros. Entonces ya los vas a encontrar y lo estás encontrando y se vienen cosas muchísimo más increíbles para ti. Es un trabajo de todos los días, bebé. Como lo es el físico, alimentación, ejercicio, el mental es de todos los días y hay que seguir ahí. Yo de verdad que no sé por qué siento afortunado en este podcast. Conecto mucho con mis invitados y ya los como que... Sí me siento como que ya más amigo después del podcast, ¿sabes? Porque los conozco. Aparte de que ya nos fuimos a Beyoncé y estábamos en Chicago bailando. En un bar. En un bar, tomándonos unos tequilitas, borrachitos. Sí, pasó. Vi a la Sofía y ya, bueno, pues ya vamos a continuar con el cotorreo. Estamos en Chicago y yo, ¡Sofía! Güey, sí, o sea, ¿no te han dicho? Bueno, tengo esta frase de que hay chavas que son como muy comunidad LGBT y así. Siento que tú eres de esas que eres una mujer atrapada en el cuerpo de un gay. Sí, 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 sí. Mira que yo, a mí me pasa algo. ¿Qué? Yo siento que yo a ningún man hetero le gusto, pero yo a los gays. Ah, beso con todos los gays. No, pero yo les gusto de sentimientos. O sea, como que con mis amigos gays, todo empezó, era porque yo les gustaba. Ajá. Y yo, bebé, no.
Pero yo tengo eso. Sí. Yo le gusto a los gays. Es por cómo los tratas, güey. ¡Ah! Y ya, ta, ta, ta. Y nos tiramos un dedo. Es por cómo los tratas. Porque eres muy... Yo viví hermoso, sí, mi amor. Y así, como eres así. Pero nos vimos y de que, güey, que no sé qué. Sí. Y Sofía, les invito un shot. Sí. Y te invito un shot. Y ronda de shots. Y estábamos aquí. Fue chévere. Fue espectacular. Esto, y andábamos bailando ahí las coreografías de la Beyoncé y todo. Es que la fiesta gay. Yo le digo a mis amigos. Yo soy heterofóbica. Yo lo hacía, a mí me dicen, ¿cómo vamos a ir a una fiesta? Y es en un bar que, pues, no es gay. Yo digo, bebé, no voy. Tú no estás dragas. Sí, no. Britney, Beyoncé, Lady Gaga, pop. Ariana Grande, pop. Sí. Pues, sí. Oye, ¿quiénes son tus más grandes referentes? Ahorita que estás como en la parte musical. Sí. ¿Hace cuántos años empezaste con la parte musical? Ya hace, o sea, seriamente, hace como 2 años. 2 años. Sí. ¿Sabes? La verdad, yo estoy ya más grande y todo. Cuando más, ya te había visto, pero cuando más como que ya te empecé a ver y dije, la voy a seguir y me encanta, fue con Bien por Ti. Ay. Porque dije, esa vocecita está muy bonita. Y Bien por Ti. Sí. Me encanta. Entonces, empieza hace 2 años. ¿Quiénes son tus referentes del pop? Puro mexicano. Julieta Venegas, Natalia Lafourcade, Belanova, Café Tacuba. ¡Belanova! Sí, amo Belanova, Café Tacuba, ¿quién más? Se dice el rumor que van a regresar. ¡Oh, yo vi! ¿Qué es eso? Denis toda olis, después de 20.000 años. Y yo, bebé, ¿estás bien? ¿Quién más? Umbe, amo Umbe. Umbe. Aquí quiero a Umbe. Umbe, y todos te queremos. Todos te queremos escuchar tu historia de Umbe. Ay, no, yo amo a Umbe. Soy fan. Sí. En momentos de depresión, el Umbe me mantuvo. Umbe es una cosa espectacular. Amo a Dana Paola, amo a Kenia. Puro referente mexicano. ¿Sí? Sí. ¿Y las internacionales? Porque eres muy Blackpink. Ah, sí. Muy Beyoncé. ¿Taylor? Sí, la amo también. Taylor también. También la vi. Pero es que yo siento que... la música a la que yo siempre recurro desde que estoy pequeña es Julieta Venegas, Natalia Lafourcade, todo esto, sí. Ya lo otro, o sea, a mí me encanta, pero yo no me veo haciendo eso. Aparte, es como muy cero cultural para mí. Sí. Ya lo, como que esta onda mexicana. Pero también ahorita Shakira, Karol G, también veo que eres súper fan de ellas también, sí, ¿eh? Sí, además, colombianos. Colombia tiene mucho talento. Ya sé. Estamos como... dominando el mundo de la música, pero muy cañón, ¿eh? Sí, eso es una realidad también, pues ya ves que Bad Bunny allá de Puerto Rico y todo eso también está muy cañón. Me encanta. Toda la música latina. ¿Con quién sería tu colaboración de ensueño? No, Umbe. ¿Umbe? Es. Sí, puede pasar, ¿verdad? Ay, yo no sé. Mira que yo tengo un problema. ¿Qué? Esto ya es un problema. Yo soy muy fangirl. Ah, ok. Entonces yo no lo veo a él como un ser humano. Ah, no. Yo lo veo a él como un dios. Entonces el día que lo conocí, yo dije. Y yo ahí con el ojo hago de yo. Te admiro mucho. Y él así. Ah, sí, no. Incómodo. Y es que aparte, tú sabes que cuando se te llegan y se te acercan como en fans, pues ya el trato es diferente. De que gracias, bebé, no sé qué. Pues si yo ni te saludan de que hola, Sofía, ¿cómo estás? Como es más, ni te conozco, puede que hasta seas amigo. Sí, pero yo ya fallé ahí. Él ya sabe. Él dice, es afán. Te voy a decir algo. Tenemos un contacto muy cercano. Daniela Rodice, este mensaje va para ti. Bebé, por favor, hazme ahí el... El conecte. Sí, el conecte. Sí, claro. Estoy interesada. Si no sé, algo musical, una amistad, tal vez. Ay, no, lo amo, lo admiro mucho, lo admiro mucho, de verdad. Sí, acaba de anunciar tour hace poco. Vamos, vente para México y vamos. Sí, voy. Sí, voy, bebé. Sí. Ya, vamos a ir. De hecho, Daniela publicó de que, hey, ¿quién va al tour? Y yo voy contigo. Ella, ¿será que ella lo ve como un amigo? O sea, ella le habla así como, Olis, no. ¿Qué más? Sí, ellos se hablan y se hacen así. Se fue a Monterrey. Ellos son amigazos. Yo, la verdad, el otro día llegué al departamento de Daniela y ahí estaba el Lumbe y estuvimos con... No sé, ¿en serio? Sí. Sí. El Lumbe ni me conoce, obviamente, ni se acuerda de mí ni nada, pero yo sí llegué y así yo dije. Cántame algo así. Sí, sí, sí. Cántame al oído poquito. Sí. Pero él estaba cotorrando ahí. Ay, no
estábamos cotorreando antes de irnos a una fiesta y él se fue y Daniela y yo nos fuimos a una fiesta y así, no supe nada. O sea que he tenido más contacto cercano que tú, bebé. Siento celos. Siento celos en este momento. Ay, no, sí, esto. Jimena, Jiménez también. Yo fui a los, me llevaron a los Latin Grammys. Ajá. El año. Ay, qué chido. No, no fue chido. ¿No? No fue chido. Si uno eres fangirl, no es chido. Ah, no, pues no te pusiste yo bien loca. Yo todos los días estaba... vuelta a mierda. Yo llegaba al hotel a llorar de la emoción. Sí, 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 sí. No, sí, no, no. Y Jimena Jiménez me dice, ¡vale, Nirumba! Y yo, bebé, chao. No, no, no puedo con esa situación, güey. Sí, no, no, no. Oye, bebé, para ir a la parte final de todo esto, ya tienes toda esta atención, te llegó, has probado el éxito de cierta forma, ¿no? Sí. Ha llegado la parte económica, se ha solucionado de cierta forma, ha mejorado. Has invertido en cosas como tu Airbnb que pusiste, es súper bonito, ¿no? Sí. Todavía sigue ahí. ¿Podemos quedarnos o ya no? Cortamos el soporte. Me la montaron en el edificio. O sea, me dijeron, chiquitita, no. No puedes hacer Airbnb. Pero igual es una inversión. O sea, no es como que yo diga, no, no, yo tengo ahí mi dinerito invertido. Sí, sí, en sí. Este momento le estoy comprando un apartamento a mi mamá. Ajá. Y yo tengo mi apartamento, yo tengo mis ahorritos. Yo, en cuanto al dinero, soy muy organizada. Qué padre. Te ha ido muy cañón en las redes, la verdad. Creo que pues, en Colombia eres de las figuras más importantes del internet. Y más que rescatar todo esto, porque siempre hablamos obviamente de la parte del éxito en redes o cualquiera que sea el medio, cine, televisión, lo que sea. Sí es importante y qué padre que lo conozcan. La gente pues ya sabe que tuviste este éxito, que lo sigues teniendo y ahí estás. Pero me gustaría... ¿Qué le dirías a estas personas, por ejemplo, a los chavitos que están con esta idea de es que quiero ser famoso y quiero hacer redes y quiero hacer esto, pero cómo todo lo que hay detrás también? O sea, ¿cuál crees que es lo que más se le tiene que dar valor dentro de todo este mundo, sabes? O sea, ¿sí es como hacer lo que amas o es más buscar eso o es primero tu salud mental, güey? O sea, ¿qué? Yo quiero preguntarte algo primero. ¿Tú sientes que tú has sacrificado un poquito tu salud mental por las redes? Mi salud mental ha cambiado. O sea, sí ha sufrido estragos. ¡Sí ha tenido sus percances! ¿Sí ha sufrido estragos? No. A ver, he experimentado muchas cosas que antes nunca había experimentado. Uh-huh. O sea, y como que a veces digo, güey, yo nunca me sentía así. Pero es que ¿por qué me siento triste? Es que no sé por qué. Es que tengo muchas cosas que hacer, pero no sé. O sea, son tantas cosas que pasan por tu cabeza, sí. Y todo el tiempo estás pensando y viene la comparación, el no soy suficiente, sí. El no me la creo, el una infinidad de cosas que nunca te llegan, pues porque no estás en este mundo. O sea, sí, nomás llevar una vida de trabajo, tus amigos, cotorrear, fiesta, pues padrísimo. Pero sí. En este mundo las cosas que te pasan por la cabeza son muchísimas. Claro que sí se ha visto afectado. Entonces yo, ¿qué le diría? Primero que si lo vas a hacer por fama, eso no es así. Uh-huh. Todos tuvimos un proceso de mucha constancia. Crecimiento. Ya en este momento yo estoy como relajada. Yo, uh-huh. yo digo, ya las redes ya. O sea, uh-huh. como que ya yo publico es cuando quiero todo esto. Y yo sí siento que uno sacrifica su salud mental. Y si la quieres sacrificar y no vas a tener acompañamiento de una psicóloga, un psiquiatra, un terapeuta o algo, tal vez no. O sea, yo digo que si alguien puede empezar de una con esto, que lo haga de una. O sea, hazlo de una cuidando tu salud mental, porque es que uno la descuida. O puede que tu autoestima empiece a depender de números, o puede que tu día, sí, que tu día dependa de números. O de si se inventaron un chisme tuyo, la gente va a empezar a opinar de absolutamente todo. Entonces siento que es ver los pros y los contras. Y ya si te encanta, go ahead, dale, porque igual siento que uno se dio experiencias maravillosas por este trabajo. Claro, también, y amistades. Y de hecho, lo más bonito para mí, más valioso, es conocer gente del medio que te llevas y sí. que son amigos y que conectas. Y que puedes encontrar como mismo tipo de, tal vez, de ideologías, ¿sabes? Como persona con la que vibres. A mí me gusta juntarme con personas que de repente, obviamente amigos, va a haber muchísimos del internet, de sí. que conoces muchísimos. De repente que te puedas sentar y hablar de, oye, pues de mis miedos, de mis traumas, del amor, cosas espirituales, es súper bonito y siento que ahí es donde hay más la oportunidad como de conectar con, sí.
con la gente. Y qué padre, bebé, ya has vivido todo esto, digamos, que del éxito. Me encanta que ya ahora sí ya te das la oportunidad de posteo cuando quiero. Ay, sí. Sí, yo llevo como 8 años en esto. Ya. Ya. Tú permíteme ya postear cuando yo quiero. Permíteme ya darme este break. Oye, quería retomar algo que se me hace súper importante, como este seguidor también te removió cosas, ¿no? El que estaba en la clínica. Juan Pablo. O sea, te hizo ver que también lo que tú haces en internet tiene un valor para la gente de afuera. Sí. Y eso también es parte de tu motor ahorita en la actualidad, tu gente. Obvio. Yo creo que yo empecé en internet por todo esto que ya conté, pero yo también soy muy consciente que si yo estoy triste, ¿yo qué me pongo a hacer? Pues ver YouTube. O sea, como cositas así. Y yo también quería darle a la gente un espacio de entretenimiento. Puede que tú pienses que mi contenido sea lo que sea, pero yo sé que hay gente que le gusta. Entonces yo también quería eso, como distracción para la gente. Si mi video te hace reír, yo digo, ya cumplí. Sí, y de eso se trata. Oye, ya estás ahorita en lo de la cantada. ¡Sí! Ya viene la actuación y esa todo. Esa es mi pasión. Acabas de estrenar La Peor Mejor Amiga. La Mejor Peor. Ay, la... Es que me confundo, bebé. Esa confusión no pasa nada. Es que también puede ser la mejor peor amiga. O sea, haz de cuenta que tienes la peor... Pues que no es tu amiga si es la peor, ¿verdad? O sea, que sea la mejor en ser la peor. También puede ser. Yo lo dije así, es la mejor en ser la peor. Es la mejor en ser la peor, pero tú dices que es la peor mejor amiga. No, la mejor peor amiga. Ah, entonces es la mejor peor amiga. Sí, es la mejor peor. Entonces la mejor peor amiga. Entonces sí le dije bien o no. No, le dijiste la peor mejor. China, chicos, me voy. Ya sé. Oye, tú eres la peor mejor amiga. Rápido contexto de dónde sale esto. ¿La escribiste tú? Sí. Yo escribo todas mis canciones. Ah, es una Taylor D. Eso me encanta. Pues con alguien más, pero yo sí soy muy parte. Pues es una amistad. A mí ya me había pasado que amigas como que me han hecho cositas feas. Ajá. Pues yo siento que esta me dio muy duro porque fue después de la clínica, cuando yo ya estaba como empezando a amarme, cuando yo ya me estaba abriendo, porque todo era un secreto, ¿no? Entonces yo me empecé a abrir con ciertas personillas que tal vez yo no debía. Y, pasaron muchas cosas que me afectaban, pero yo decía, está tranqui, no pasa nada. Pero luego tengo como mi primera relación, como la más sana que he tenido, la más linda, de verdad una relación muy bonita. Y esta persona pues intenta meterse con mi novio y eso a mí me destruyó, porque yo ya le había contado a ella todo lo que me dolía. O sea, claro, yo había salido de la clínica, entonces yo ya estaba en mi momento de voy a hablar, voy a expresarme. Y yo sentía mucha confianza con ella porque ella pasó por una tusa muy hijo de puta, muy pesada. Entonces yo sentía que nos entendíamos, como que teníamos, estábamos compartiendo momentos. Y no, pues no. Como que yo de verdad le expresé lo mucho que me ha dolido que en mis relaciones pasadas, amigas mías se hubieran intentado meter en la relación. Y pues pasó. Esa fue la gota que derramó el vaso, pero pasaron muchas más cosas. Pero también pasó algo muy lindo y fue que mi pareja le dijo a ella como esto no se hace. Como que me dio mi lugar. Ajá. Ay, yo moría por eso. Yo moría por eso porque como a mí no me habían dado mi lugar antes, entonces me dieron mi lugar y él le dijo a ella como esto no se hace, eso es desleal, Sofía es tu amiga, no me vuelvas a hablar, porque aparte me hiciste sentir súper incómodo. Si yo te hubiera hecho eso a ti, eso hubiera sido acoso. Ajá. Pero, o sea, no, nada. Entonces cuando me dio mi lugar fue súper bonito, pero sí me volvió mierda porque yo venía justificando muchas cosas. Entonces era la crítica, era la ropa, era la crítica, era al maquillaje, a la música, comentarios súper pasivo-agresivos. Ay, no. Y yo justificaba todo por lo que te digo, porque ella pasó por esta tusa tan hijo de puta. Entonces yo decía, tal vez ella está insegura. Ajá. Sí, entonces sí, yo decía, sí. Si a ella le hace bien criticarme, que lo haga, porque es que igual yo no me siento insegura. Hay que dejarla. Ajá. Sí. Sí. Pero ya cuando ella hace esto, no. Madre, yo ya dije, ya no tengo cómo excusarte, ya yo siento esto muy personal. Entonces yo le dejo de hablar de un día para otro. Chao. Sí. Y me encuentro con, no con un, la cagué, perdóname.
uy, yo soy súper, mira, a mí, te lo juro, tú me puedes haber hecho lo peor, pero tú me dices discúlpame y yo de verdad, yo te disculpo. Sí. No fue el caso, fue eres una inmadura, ¿por qué me dejaste de hablar? ¿Por qué me dejaste de seguir? Yo, la culpable era yo. Ajá. Y eso me dio muy duro, fue puta, de verdad, es cuando empezaron a pasar estas cosas, yo lo hago con la psiquiatra todos los días, porque yo le decía, no sé qué hacer. Nunca me ha pasado esto. O sea, ya ahora que yo me estoy amando, que yo estoy como en una relación bonita, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Y yo terminé siendo la culpable porque yo le dejé de hablar y me trató de inmadura. Ya estamos muy grandes para esto. Todo era como, con mucho amor te digo, eres una inmadura. Todo era con amor, con el amor y el respeto que te tengo. Me parece terrible que me hayas dejado de hablar. Pues a mí me parece terrible que tú ya me hayas hecho todo eso. Uh-huh. Pero yo le dejé de hablar completamente. Uh-huh. Y no siento que yo tenía que decirle, ¿hay un gato? No, ¿qué sonó? Yo escucho un gato, ¿cierto? Ah, ah, ya. Y entonces ya yo siento que yo no tengo que decirle a la gente, tú hiciste esto mal. Uh-huh. Y más en un caso en el que yo siento que la persona disfruta verme mal. Uh-huh. Y yo decidí no decirle nada. Pero me dio muy duro. Pero entonces la canción ya ha pasado tiempo. Y me acuerdo que la hicimos y yo estaba cagada de la risa, pero con una rabia. Yo decía, este hijo de puta. O sea, como que yo, no, de verdad, yo decía, este hijo de puta lo que me hizo. Pero la canción la hicimos cagados de la risa. O sea, yo me acordaba porque sí me hizo muchas cosas que yo decía, está loca. Sí. Está loca. Una vez me hizo una cosa como, o sea, una cosa que... Yo fui al baño y ella dijo que yo era una mentirosa. O sea, como que yo estaba enferma. Y ella dijo, no, tú no estás enferma. Porque yo entré al baño y no olía feo. Cosas así. ¿Qué pedo? Eran cosas que yo ya decía, no, esta vieja está loca. Entonces ya escribir la canción fue súper terapéutico para mí. O sea, la canción es un chiste. Es un chiste. El video es súper chistoso. Ajá. Y... No, mira que no es tan profundo. Yo siento que la gente lo está viendo súper profundo porque yo he puesto como, ay, amiga. O sea, todo eso que yo he puesto sí son cosas de mi vida real. Pero la canción es un chiste. Es de cotorreo. Sí, 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 y sí, todos sí. Hemos tenido una mejor, peor amiga. Y aparte es pop. Tampoco no es como que hubieras hecho algo así de... Sí, no. De lento. Es que no, sí, no, 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 no. No, no, la canción es... Es diver. Es súper divertida. Y no, y me encanta pues que la gente está diciendo como, cuando mi amiga no mira los TikToks que le mandé, eres la mejor. Eso me encanta. Que la gente se lo está tomando así. Pero también hay gente que está escribiendo como, para mi amiga la que me robó el dinero. Y yo, bebé, sí, delincuencia sí. Ya tampoco. Como cada quien la quiera tomar. Oigan, pues sí, que sí. La vayan a escuchar en Spotify, sí. Video, YouTube, ahí a todas las plataformas, porque está muy diva. Ya quiero ver el video, se estrena, bueno, ya se estrenó en este sí, momento. Sí, ya. Pero nosotros, tú y yo la vamos a ver en unos días, porque sí. La voy a ver en vivo, cantarla ahí en unos premios. Y felicidades y muchos éxitos. Gracias, para bebecito. Eso. Bebé, última pregunta de aquí. Dímelo, dímelo. En la montaña de los sueños, hay unos que son los de hasta arriba y se van construyendo. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que quieres cumplir ahorita? Que dices, es que yo me veo haciendo esto, mi primer show, no sé. Ok, un sueño como que yo siento alcanzable, tocar en festivales, en especial en el Estéreo Picnic, que es el de Bogotá. Ajá, sí. El de Colombia. Y un sueño ya muy grande, yo creo que ganarme un Grammy. Ajá. Y bebé. Y todo es posible. Sí, yo lo veo posible. En este mundo ya hemos visto que la verdad es que todo es posible, sí. Pero haciendo el trabajo interno sí. Que se necesita, trabajando, disciplina, constancia, todo lo que se pueda hacer. Como dicen, el límite es el cielo, entonces. Sí. A darle, bebé. Yo te veo cumpliendo muchísimas cosas. Gracias por compartirnos todo lo que nos compartiste en esta primera bonita parte. Ahorita vamos a seguir con. Yo hablé mucho. ¿Cuánto llevamos? Ya 2:20. No, 1:40. Una hora cuarenta. Yo estoy hablando 53. Mucho. Ustedes me paren. No, ya, bebé. Ah, bueno, bueno. El de Early duró como 3:30. No te vamos. Ay, pero es que ella habla muy bueno. Sí. Ella habla espectacular. Yo también me quedé así. Sí. Muchísimas gracias. Ay, muchísimas gracias. Por compartir todo. Te vamos a ver haciendo. Hay muchas cosas y nos vamos a ver muchas veces tú y yo enfiestando en proyectos, haciendo muchas cosas padres. Yes. Te salud, bebecito. Yo bebecito. A ti. Ahorita regresamos con las dinámicas. Sofía Castro en Seis Cromáticos. ¡Bravo! Y estamos aquí de regreso
con Sofía Castro. Hermosa, ¿cómo estás esta tarde? Bebecito, yo estoy como feliz. Oh. Oye, no, pero toma. ¿No has dicho amor? No, ya no digo amor, digo bebecito o nena. Ay, ¿por qué se te pasó el mor? No, pues yo voy en etapas. ya el mor murió. Aparte, Fate. ¡Ay! Esto me dio rabia. La gente, yo digo mor por Fate y yo. Ajá. Disculpa. Sí, es que eras muy de mor. Yo era mor esto, mor aquello. Mor esto. Pero, o sea, con Ami, yo sigo hablando de mor esto, mor aquello, todo. Él sí es mi verdadera morcillita. Sí. Sí, lo he visto. Sí, vi mucha historia ahí con el Ami. Sí. Bueno, fue tanto de ti que ni tocamos ahí esa bonita amistad. Ay, que hasta sí. Pensaban que eran novios y todo. Sí, pero no, es que ¿sabes? Yo que siento que mi morcillita es, sí es mi media naranja. Ajá. Pero pues somos amigos. Pues somos amigos. Pero es que si se encuentra su media naranja de amistad también. Sí, y yo siento que él es mi media naranja de amistad. Qué bueno. Salud por esas media naranjas, yo. Mi salud José por mi también. Morcillita. Salud. Oye, a ver. Listo. Dinámica de cajón en picas o masticas. En picas de seres cromáticos, ya nos pegó. Ya nos pegó el tequilita. Agrada. El tequilita. Son las que la gente sepa que estamos grabando a las 11 de la mañana. 12. No, no, chicos, eso es mentira. Es súper tarde. Que la gente sueño. Sepas. Ah, ya son las 2 ahorita. Ya. Ay, bueno, bueno, chévere. Picas o masticas. 10 preguntas, 5 segundos en el marcador. El que junte más puntos, pues el que gana. El perdedor. Gira la botella, bebé, y lo que te toque. Listo, 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 perfecto. ¿Te gusta competir? ¿Eres competitiva? No, no, pero yo le hago. Tú dale, saca tu demonio ese para que no te toque eso. ¿Pero tengo que tener las manos atrás? Sí, aquí. Ay, no, aquí. Ok, sí, porque aquí. Está listo, ajá. Ok. Sí, no, aquí atrás, no. ¡Ah! Bien torcida, bien torcida. Listo. Entonces, el Chimino nos va a preguntar, algo. Listo. Y el primero en hacerle así... Es el que tiene que responder. Listo. Así que es de rápido, rápido. Vámonos, okay. Bebé. Y empieza picas o masticas. Vamos con la primera pregunta. Te ves estresada, nerviosa. No, no, no me desconcentres. No me desconcentres. Canta una canción con la palabra vida. Así es la vida. Caprichosa. Así es la vida. No, a veces color rosa, así es la vida. ¡Ay! ¡Ah! ¡Listo! ¡Ay! Bebé, yo tenía esa. Dije que se le acaben los 5 segundos y yo. Así es la vida, pero me ganaste. Yo iba a cantar Vivir así es morir de amor y luego me di cuenta que. Por amor. No, no dice la palabra por vida. Amor tengo la herida. Por amor. No quiero más vida que su vida. Melancolía. Vamos, listo. Vamos a dar 1-0, ahí está tu marcador, ¿eh? Sí, sí, ay, voy ganando. Vamos con la siguiente que dice: menciona 3 animales vivíparos. ¿Vivíparos? Viviana. Ay, somos brutos, no. Somos brutos. Y yo, producción, ¿por qué ¿vivíparo? Me hace? ¿Vivíparos son de huevos? No. ¿Los qué? ¡Ahí se desconectó estos chiquis! ¿Los que qué? ¿Los que tienen tentáculos? ¿Los que qué? ¿El chiste? Oh, ok. Vivíparo. ¿Seré yo? ¡Gané! ¡Gané! ¡Gané yo! Ok, ¿cuántos? Ok, ballena. Delfín. ¡Jueputa, perdí! ¡Ah! Ballena, delfín, tiburón. El tiburón nace en huevo. Seguro, pero el tiburón es. Es de huevo. Es que el tiburón es de huevo. Ballena, delfín, cachorro, perrito. Caballo, vaca, cerdo. La gente nos va a decir: no, ninguno va a suceder al rato. ¿Quién ganó? Producción, no, pues pongan el punto. Yo siento que nadie se lo lleva. ¿Tiburón es ovíparo? Ah, sí. Ay, bebecito. Gané. Te la voy a dar porque siempre gano, ¿eh? Siempre gano, ¿mm? Pero ahorita te voy a alcanzar. Siempre. Es cierto, no siempre gano, ¿eh? Es que hay unos que me salen bien competitivos. Si ¿sí? yo soy competitivo, hay unos que me salen más.
pero aferrados. Yo amo la gente que es competitiva en estos juegos solamente, pero la gente que es competitiva, porque se ponen a sacar lo peor de ellos. ¿Sí? Se acaban amistades. Sí, pues el borreguito. Ay, no, ay. 2-0, 2-0, ahí vamos, vamos. ¿Qué dice? Ey, atrás así, trampas. Pero es que tú eres más alto. Déjame. No, pues sí, pero tus manos más cortitas. ¿Quién crees que más rápido alcanza? No, pero bueno, yo. Si las tuvieras así, me imagínate. Y yo, no soy competitiva. Dice la que sigue. Menciona tres artistas que han estado en Coachella. Blackpink, Rosalía, Bad Bunny. Este año, no, sí, este año. Ahorita la gané. Ahí andábamos dándolo todo, Pero 2-1, pues. ¿Quiere ganar? Ahora sí le está saliendo. Sí, es que yo tengo miedo. 2-1, 2-1. No, 2-1. Yo tenía que ganar en esta. 2-1, échale, chiquis. Va la que sigue. ¿Qué dice? ¿Cuántos meses tienen 28 días? 12. ¡Sí! ¿Cuántos meses tienen 28 días? Todos tienen 28 días. Bebé, tú vas a decir nada, pues sigo sin entenderla a este punto. O sea, la pregunta tricky es como que tú dirías febrero. Uh-huh. No, todo, bebé, todos cumplen sus 28 días. Ah, sí, estaba pensando en diferente. Muy bien, qué inteligente, bebé. Es porque yo de TikTok y yo he visto como preguntas tricky. Listo. Va la que sigue, ¿qué dice? Resumo. Menciona tres cantantes colombianos. ¡Fue puta! Manuel Turizo, Shakira y Karol G. ¿Pero de qué ciudades son? No me entero, no. Barranquilla, Medellín y espero que Montería sea de Bogotá. No. Perdiste Montería. Ay, no, ahí esa estaba complicada, carito. Sí. Pero sabía que Barranquilla y. Sí, y eso me sorprendió. Eso me encantó. Bebé, bien, ¿no? Sí, bien. Mi bebecito, ese punto muy merecido. La siguiente pregunta dice: completa la canción. ¿Bebé qué fue? ¡Ay! ¿Bebé qué fue? No, pues que muy tragadito. Ya me dio ganas así con el tequilito de empezar a perrear. ¿Tú has ido a ver a Karol G? ¿Qué crees? ¿Qué? Que me fui el año pasado afuera de la Arena Ciudad de México. Dije, voy a comprar boletos allá afuera. Allá afuera. Consigo porque consigo. Me quedé afuera. Ay, bebecito. Sí. Y después que me dicen que salen ahí a cantar salvo. ¡Ay, verdad! ¡Eso pasó aquí! Yo, ¡ay, no! Ay, me sentí bien mal. No, pues no. Tú sí has venido. Mira, es que voy a contar algo. Porque yo tuve mi beneficio. Pues yo estoy con Universal Latin. Ajá. Y ellos me dijeron, ¿quieres ir? Y yo, obviamente, yo estaba así con Karol G. Ah. Así. Yo estaba en primera, o sea, palco, al frente. No había nada. O sea, era la barra, Karol G. Sí. Y yo. ¿Pero en el tour pasado? En el pasado. Ahí te va a estar. Y hablábamos. Porque ella decía como, ¿dónde están las mujeres chimbas? Y yo, ¡ah! Y ella, ¿tú? Y yo, sí, soy yo, Karol G. No, yo la amé, espectacular. Es una diosa, me encanta. Este tengo que ir a la mañana, sí. Será más bonito tour. Ese sí. Es una fiestota. Sí. Ay, a ver si vamos a ver. Ay, sí, es que mi Karol G está pesada con los precios, pero ya se lo merece también. Sí. Mi niña la luchó. No, aparte es de las artistas del momento, seamos honestos. Sí. No, y el show es espectacular. Vamos a darle. Vamos con la siguiente. ¿Qué dice? ¿Cuál es la capital de Grecia? Espero que sea Atenas. ¡Sí! ¡Sí! Sigue. Oye, yo, Míkonos. Pensé que iba en un momento iba a decir Míkonos y yo así, fiesta, Míkonos, Atenas. Eso suena a Juegos Olímpicos. ¿Por eso? ¿Tiene algo que ver? Pues por eso nomás dije Atenas, porque Juegos Olímpicos y así. Ah, ok. Sí. Okay. Voy a tomar porque estoy triste. ¡Ah! ¿Cuánto vamos? 4-3, te voy a alcanzar ahorita. Dale, ver. Échale, Chimino. Vamos con la que sigue, que dice: canta una canción con la palabra amiga.
Eres la mejor, peor amiga. Deja de joder, es... y así la vida. Bebé. ¡Ay, qué bebé! Yo me quedé así. ¡Hola, qué bonito! Esa producción te la quiso dar, ¿eh? Los quiero mucho, chicos. Muchas gracias, oye. Culpo producción de ese punto para Sofía. Sí, sí. Y yo iba sí. a cantar de que, amiga, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida. ¿Qué es esa canción tan horrible? Que es, tiene el mismo contexto que la tuya. Ay, terrible, terrible. Amiga mía, sé que estoy matándote y es lenta tu agonía. Le está robando al marido. Amiga mía, qué difícil es decirte amiga ahora. De Yuri. Sí, es fuerte esa canción. No me gustó, no. Es fuerte esa canción. Yo estoy mal viajada y todo. Estoy listo. Ay, pues entonces ya no puedo ganar. ¿A qué? ¿Puedes empatar? Puedo empatar. Quedan dos preguntas. Si me ganas esta, ya ganaste, porque okay. ya no te puedo empatar. Ok, ok. ¡Ah! Y dice: calcula. Ay, no, ya perdí. Listo. ¿Cuánto es 7 más 14 menos 9 menos 3 más 10? ¿19? ¡Sí! ¡Sí! Yo llegué a 14. Hasta ahí llegué. ¿Y dijiste ya? Yo dije ya. ¿Ya para qué? Ella puntico ya. Un puntico. Te lo regalo. Te lo perdí. ¿No te importó? ¿Este no te dolió? No, no, no. ¿No te dolió? Dijiste no, ya. No, aparte eran muchas operaciones. Muy bien. Oye, y yo estaba así. Yo no sé si lograron. Yo así. Estabas con los deditos. Ay, no, chicos. Esa me dolió. Perdón. Oye, ¿empate o me ganas? No, yo creo que te gano. ¡Ah! Vemos, vemos, vemos. Menciona 3 canciones de Blackpink. ¡Ey! Pink Venom. Oye, pero haz no, cuenta, yo no te digo. Haz de cuenta que Born Pink. No, sí, la dijo. Born Pink, Born Pink es el álbum. Pink Venom. No, no, no. No, no, no. Espérense, por favor. Pink Venom. Yuru, yuru, yuru. No, 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 no. Yo se la acabó. Se la acabó. How you like that? Pink Venom y se acabó. Blumpsy Girl. Ay, yo, yo, yo. Pink Venom. Blumpsy Girls. Yuru, yuru, yuru. A mí no me diste 5 segundos, güey. Sí, pero le picaste la primera vez y otra vez le volviste a picar. Pues desde la primera. Ay, es que no. Hit you with that juru juru juru. Oh yeah, oh yeah. Ay, güey, esa sí la podía sacar fácil yo. Te juego 1 de 2 puntos. Ay, no, 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 bebecito. Ya lo que fue, fue. Y las reglas están para algo. Y yo digo, hay que seguirlas. Así que gira esa botella de Coca-Cola. Somos Team Coca. Sin azúcar, sin azúcar. Coca sin azúcar. No, yo, ¿yo? ¿Tú sabes qué es PriceSmart? ¿PriceSmart? Bueno. ¿En Estados Unidos? No, acá es como Costco. Costco, sí. Lo que venden así como en Europa. Ajá. La cosa así de Coca-Colas. ¿Así grandota? Amo. Amo, amo. Ay, sí, es muy rica la Coca-Cola. Sí, sí, sí. Sin azúcar. Nada más. Ay, no. Ayer el borreguito sí quiso revanche, me dio 2.6. Bueno, acabando. No, no es cierto, no. Ay, a ver qué me toca. ¿Sabes qué? Todavía tengo la gastritis. Ay, bebecito, ¿por qué esas excusas? ¿Y esas excusas qué? Ay, ¿de a eso vine? Sí, no, no, no. ¿La quieres girar y a ver qué me toca? Ay, sí. Para que no sientas bueno, que bueno, yo bueno. soy el tramposo. Okay. Ay, ay, ay. ¡Ah! ¡Ah! Chile jalapeño. A ver, a ver. Ponle un nivel, me dices, hasta que... A ver, ¿qué tan malvada eres? Voy a probar tu nivel de digo, eres puta. La mejor, mejor amiga. A ver. Yo diría que... O sea, yo iba a ser una hijo de puta, pero como dijiste eso, hasta aquí. ¿Y eso no es...? No, yo lo iba a decir como todo. Ay, ay no, va. Ah, bueno, hasta... Voy a clavar la uña. Ya. Pues así está grandecito, ¿eh? ¿En serio? Sí, pero no que ustedes, no. Somos los reyes del picante. Bebé, ahí te va, pues. El es el menos enchiloso. ¿Qué tal, qué tal? Es muy grandote. ¿Sí? Uh-huh. Ay, no, no. Tú estás masticando mucho.
¡Ay! ¿No está mal? ¿Te queda una monita? Sí. Una probadita ya. Por... No agarres semillas. Ay, ya la gastritis. Échame un río pan. Ay. No, 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 no. No, no, no. No, ¿ese es el menos? Es el menos. Ay, no, ay, no, bebecito, no. ¿Qué hubieras hecho si te hubiera tocado este? No, no. ¿No te cagas aquí? Sí. No. No. ¿Se acuerdan que yo les había dicho, yo soy buena para el picante? Listo, no. No, ya no, ya no. Está pesado, está pesado. Está pesado. Gracias. Ay, lo sentí. Gracias. No. A ver si yo te lo hubiera girado, que te hubiera tocado a ti. Ay, no. No. El picante con picante. Picante con otro picante y otro picante. ¿Y este qué es? Uy, huele este. Uy, no. No, no, no. No, no. ¿Y en Chicago no dijiste nada? En Chicago. ¡Ronda para todos! ¡Pero tras! Porque eran coctelitos. Ah, vemos. No, los shots no. Me enchilé muchísimo con ese, ¿eh? Sí, perdón, perdón. No. No, llora, no llora, me siento mal. Oigan, esto fue Picas o Masticas con Sofía Castro. Vamos a la siguiente dinámica. ¡Bravo! Y otra margarita. Sí, ya me fue la mía. Y yo echándome calorcito aquí. Ay, qué bonita entrada. Me encantan esas entradas que hacen acá. Las vas tú no a ver la vi, yo no lo he hecho así. Así, ah, ¿qué está pasando? Estamos de regreso con Sofía Carson. Carson, nos pegaron los tequilas. Ay, sí. Nos pero salud. Tequilas, salud. Las margaritas. Estamos de regreso con Sofía Castro en esta dinámica de bebé que te va a gustar. O sea, es de las que dijimos, esta aplica con Sofía. Esta se llama Throwback con Sofía Castro. ¿De qué crees que se trata el throwback? Años antes. Años antes. Oh. En Instagram, el hashtag TBT, ¿para sí. qué se utiliza? ¿Para postear una foto de? Viejita, una foto. Viejita. Sí. Entonces, haz de cuenta que aquí tengo una serie de fotos muy viejitas. Veas que te vas hasta abajo del Instagram y te toca reaccionar a ellas, a los captions que ponías, a explicar por qué. Yo, ¿cuál es tu color favorito? Es por qué ponías ese tipo de cosas. Es criticar a la chiquilla de la foto. Listo, me encanta. Criticar a la chiquilla listo, de la foto. Listo. En esta foto, Sofía Castro, irreconocible si me preguntas, dice... ¿Qué onda, amiguitos? Ay, no, porque ¿qué onda? Yo nunca digo ¿qué onda? ¿Qué onda, amiguitos? Con una señal como de Star Trek. ¿Esta de qué es? Ay, no, y no. Y esta es la foto. No, no, ok, ok. ¿Qué estaba pasando aquí, bebé? Yo me sentía súper loca, súper... Soy súper rara, soy súper diferente, nadie me entiende. Y estaba estudiando ahí. Eso fue en la escuela de actuación. Ajá. Ese era el único ángulo que me servía para las fotos, porque ahí no me había operado, ya sabes. Ajá. Y... ¡Qué vergüenza, chicos! ¡Qué vergüenza! Aparte, eso era como un filtro de iPhone. Y yo no tenía iPhone. Eso era de mi amigo Camilo Amores, así se llama. El celular era... el iPhone, te la tomaste y... la subí, sí. Yo... ¡La más loca! Ay, bebé, entonces a ver si no te dan vergüenza las otras fotos, pero neta yo no te veo nada... A ver. Bueno, es que más bien, yo me burlo de los captions. Ay, es mi cosa. Yo nunca digo qué onda, amiguitos. ¿Qué onda, amiguitos? Nunca. Oye, en esta foto, pues yo no sé. ¿Qué está pasando? Pues yo no sé si estabas buscando otra carrera profesional que te dijera. Porque pues estás muy agarrada de un tubo. ¡Ah! Eso fue en una obra de teatro. ¿Y qué? Ay, ¿qué era eso? El club del despecho. Ajá. Entonces, les voy a explicar esa escena. Ajá. En esa escena yo estaba así y era como el man estaba diciendo como ella era una mujer coqueta, ajá, era una mujer misteriosa y yo estaba así y yo actuaba, ajá, y yo miraba al público. Pero sí, era en un espacio súper grande, no era en un teatro, ajá, era como en una sala muy grande, ajá, sí, y yo estaba ahí agarradita. Pero ese tubo estaba ahí porque había otra obra que se llamaba A 250 la Cuba Libre y era de unas prostitutas y ellas sí se montaban en el tubo y era espectacular. ¿Tú en algún momento quisiste aprender? Si pudieras, ¿serías así de tubo de que te cuelgas y todo? Absolutamente, pero ¿tú has visto lo doloroso que es eso? Sí, no. Ese cuentico me lo paso. Quedan todos sí, moreteadas. Sí. En esta en esta foto dice: Dear Jack, you're disgusting.
dices tú, Luis. Yo me creía la más loca. Ay, bebé, ¿qué está pasando aquí, bebé? Ah, ay, no, uy, no, uy, no, uy, no, uy, no. Bebé, ¿aquí qué está pasando? Pues yo decía, dear Jack, o sea, Jack. Ajá. Aparte, in English, you know. Y pues yo siento que el Jack Daniels no es tan delicioso. Ajá. Entonces, dear Jack, you're disgusting. Me da, no, cringy. Y de eso se trata, de que reaccionan las fotos. Aparte, ay, yo estaba en mi época de escote. Ajá. De tengo tetas. Sí, no. Y para mí eso era súper sexy. O sea, ahora que yo lo veo, yo pido una disculpa. Porque tal vez no, tal vez no. Pero en ese tiempo sí, la gente era lo normal, pues, o sea. Sí, esto, aparte esa camisa ni era mía. El filtro y toda la cosa era como súper padre. ¿Sabes qué me da risa? Que yo ahí estoy como súper misteriosa. Esa camisa era de mi hermana, yo era lo más de... Yo ahí, güey, oh, lindísimo. O sea... Te estabas tratando de hacer la malota, sí, cuando no lo eras. No lo era. Estabas en esta preparatoria. Sí, que sí, qué. El valladero. En esta dices... me gustan mis orejitas. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Y pues traes unas orejitas así como de Ariana Grande. Y ¡ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Bueno, quiero decir que ese outfit me agrada. Pero ahí ya estaba empezando a hacer videos en YouTube. Y ese, ¿ves ese fondo? Ajá. Yo era súper creativa. Ajá, sí. Y sí. Yo hacía mandalas. Ajá. ¿Te gusta hacer mandalas? No, ya no. No, eso es mucho tiempo invertido ahí. yo recorté todos mis mandalas y yo hice el fondo de mis videos de YouTube. Era ese. Está padre. Sí, y las orejas. No, yo era una poser. Esas orejas son de mi hermana. Qué boleta. ¿No has visto unos videos en TikTok que dice una chava: the best part about being creative? Y que siempre te di todo yo falso. Yo lo amo. This is in my hand. I just printed it out. Es que ha hecho unos de que the best part about being creative is that this background is fake. I just printed it out. ¿Has visto el del labio? No. Tienes que verlo. Ese es el mejor. Tiene muchísimos likes. Tiene un labio pegado. Este no lo pude adivinar, chingado, que sí, no sé qué. Visto. Y la gente adivina. Ay, la amo. Dice esta: me gustan mis leggings de Nebulosa. Ay, no. Pero cambiando de tema, ¿no les parece que me veo pequeña en esta foto? Yo no soy alta, pero siento que acá me veo más chiquita de lo normal. Ay, no. Super pygmy. Soy súper chiquita. Ay, no. No. ¿Qué tienes que decir de esta foto, bebé? Yo solo quiero decir perdón. Ay, no. No, primero se ve súper pygmy. Como, soy muy chiquita, soy súper... No, pero aquí dices que yo no, ya, yo no soy alta, pero siento que acá me veo más chiquita de lo normal. Me veo normal. ¿Pues te ves normal? Sí, yo estaba haciendo ahí súper fit. Rara, lo que es diferente. Querías nada más una sí, foto. Aceptación. No, querías generar comentarios. Sí. De que, Sof, te ves altísima, bebé. Sí. Sí, ¿verdad? ¡Me veo fea! ¡La que te ve súper rápido! Bebé, esta es una frase muy motivadora. Ay, y quiero que me la expliques. Okay. Porque para entenderla bien y yo integrarla a mi vida. Dice, haz lo que está bien, no lo que es fácil. Ay, no. Entonces, pues yo quiero que me la expliques, bebé. ¿Cuál es el trasfondo de esta gran frase? Porque no sé ni de quién fue escrita, no sé si te salió ni de la cabeza. Obviamente no me salió. Obviamente yo la busqué en Tumblr en esa época. Y yo ahora quiero decir, haz lo que está fácil. O sea, si la vida te pone la oportunidad de hacer lo que está fácil, ay, mira, tú hazlo. Porque tú hazlo, bebé. Sí, tú hazlo. Oye, no te creas que en throwback todo es malo. Vamos mejorando y vamos llegando al principio y con cosas bonitas, también momentos bonitos. ¿Qué pasó aquí que llegaste a 1,000,000 de suscriptores? ¡Ay! ¡Me llegó mi botón! Mira, mi hermano ahí, él fue el que me la tomó. Sí. Me llegó mi botón del 1,000,000. Yo no sé cuándo me llegó. Yo creo que va a los 2 años que empecé. Y igual la foto es finida, es como... Oye, pero 1,000,000 de suscriptores en YouTube es demasiado. ¿Qué pasaba por tu cabeza? Y decías, güey, ya lo estoy logrando. Ya soy, o sea, Sofía Castro. Yo no lo veía posible. Yo de verdad, yo decía... Yo no veía ni posible llegar a 100,000 suscriptores. Pero 1,000,000, mis palmaditas en la espalda. La verdad que sí, felicidades. ¿Cuánto tienes ahorita? No sé. Bebé, pues los que sean, felicidades. Gracias, muchas gracias. La verdad es que sí, es mucho trabajo. YouTube es una plataforma, siento que de seguidores súper fieles. Sí. Que si deciden ser suscriptor tuyos,
es porque te quieren ver y en un formato largo. Sí, sí, no sí. Es como, por ejemplo, yo que 15 segundos, 20 segundos y es más fácil que alguien te siga, pero en YouTube, la verdad, creo que es un gran logro. Felicidades. Gracias, bebecito. Te la quise poner para que recordaras un momento bonito. Me gusta, me no gusta. No todo es de cringe. Esto me encantó, bebé, me encantó. Ay, no, no. Dice el mejor... No, esto, ya están padres. Ah, ok. Ah. El mejor día de mi vida. Ay, pero quiero fue el contexto. A ver, ¿te acuerdas el mejor día de mi vida? Cuando me dieron a Ringo o una algo con algún animal. Sí, con un animal. ¿Una llama? No. ¡Un venado! ¡Sí! El mejor día de mi vida te metieron la lengua, pero por todo el poro. Yo me dejé. Yo estaba muy feliz. Eso es un rancho y ahí crían venados. Y bueno, ellos nacen en cierta temporada, ¿no? Y me dejaron entrar. Y yo... No, y yo... los venados como que estaban bravos. O sea, antes de que los alimentes, ellos son... que te pegan así con la cabeza. Pero ya ahí los habían alimentado, entonces estaban cariñosos. Yo me dejé... Yo soy como cochina en los temas de animales. Ajá. Como que yo de verdad me dejo lamer la boca, la nariz. O sea, a mí no me importa. ¿Y no te das cuenta? No, y yo con mis perros soy una asquerosa. Y pues el venadito, pues yo digo, él come hierbitas. ¿A qué le temo? A nada. Entonces yo lo dejé que me hiciera una limpieza nasal. ¡Ah! Sí, hermoso. Ese fue un día. ¡Ahora ya, ya! Ay, esto me gustó. Por eso lindo, la lindo. Bebé, esta foto muy padre porque aquí siento que empiezas a ver como, digamos, pues un sueño que te tardaste un ratito, pero lo empiezas a ver, pues ya realizado en cierta parte. No, te quiero mostrar este post de tus primeros 1,000,000 de oyentes en Spotify. ¿Qué sentiste cuando viste ya esto? Que ya 1,000,000 de oyentes en Spotify, siento que ya es algo importante. Sí, para mí eso es espectacular. Y yo te voy a decir una cosa. Yo soy consciente que yo tengo seguidores en redes, pero yo siento que el tema de la música es un mundo absolutamente aparte. O sea, yo siento que yo con la música me tengo es que ganar a la gente. Entonces, eso me parece demasiado, demasiado. Yo siento que yo estoy empezando en la música, pero esos 6 millones de reproducciones, 1.1 millones de oyentes. Sí, porque hay mucha gente que saca canciones y ahí queda como en una canción y ya. Sí, o sí, sea. Sí. No, yo esto es lo que quiero, entonces para mí es demasiado. 168 países. Sí, mira Marco. ¡Ah! ¡Ay, el laquito de Marco! ¡Bravo desde México, mi soft! ¡Hermoso, que te hermoso! Marquito, un besote, te amamos, sí. Marquito. Felicidades por esto, bebé. Gracias, te amamos muchísimo más. Muchas gracias. Oye, esta. Ay, no, ¿qué pasó? Me quedan dos. Me encanta esta. ¿Cuál es? Dice, tragué agua. Ay, no, ¿cuál fue? Unos. En una piscina. Nomás porque no quise mostrar porque ya estás... ¿De que súper confident en todo, de que bikinazo y todo. No quise porque no quería mandar a los chavos a imprimirla, después los ven feo. Porque okay, pues claro. Van a decir, oye, ¿por qué me estás imprimiendo fotos de una chava de Instagram? Por eso no quise. Pero esta, güey. Ay. Ok. ¿Qué está pasando aquí? Estás haciendo un... Yo estaba saltando. Ah, estás saltando. Eso que uno salta en las olas. Ajá. Pensé que estabas haciendo un de... Now watch me, web. Now watch me, pensé que estabas haciendo uno de esos. Mira la manita. No, yo estaba saltando. Evitando la ola. Igual eso es parte de... Si han visto que yo pongo fotos como linda, 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 chistosa. Ajá. linda, fea. Esa era la foto chistosita. Y agarré la última. 100% claro, real. Porque estabas en otras que te voy a preguntar. Sí. Ya estás en la era de tu cuerpo, güey. A mí me encanta mi cuerpo. Eso está súper chido. O sea, siento que... Que, pues, a uno mostrarse así como es y te ves todo sexy acá y el bikinicito así. Es pequeño, es pequeño, sí. Bebé, pequeño, pequeño. Pequeño, pequeño, pero te ves increíble. Me encanta yo así de que like. Gracias. ¿Y tú? Y yo viendo los likes. No, pero estas son bien viejitas del 2016. Sí, no, pues nada. Pero sí, a mí ya me gusta mi cuerpo. Mi parte favorita de mi cuerpo son mis piernas. Me encanta, bebé. Estás hermosa. Oye, última foto. Ay, okay. Y es algo que yo voy a... Yo te quiero preguntar porque sé que eres fiel amante de esto. Y yo ahorita yo estoy experimentando también eso. Y son tus perritos. ¿Tú ya tienes... ¿Tú tienes un sí, perrito? ¿Dónde ya está? Ya está en el cuarto. No. Nomás que ya no está esperando a que la saque. No, yo... Estaba dormidita. Ok. Ellos son mi vida. O sea, mi vida entera. Yo creo que tener un perrito es la experiencia más linda que me puede dar la vida. Ringo, ellos llegaron por Ringo. Y Milú, Paul, Lucy, él es un cachorro. Y creo que esa fue de las primeras veces que pude sacar a Paul porque ya tenía las vacunas. Ellos me hacen, no. O sea,
son mi vida entera. Son al máximo los perritos. No, y mira, es, los perritos tienen algo lindo. Un perrito está de verdad en las buenas, en las malas, no te juzga, yo estoy deprimida, ellos se hacen a mi lado, yo estoy feliz, ellos están, no, es lo más lindo que puede pasar. El amor más puro. Sí, el amor más puro. Sí, la verdad es que sí. Este, yo también lo estoy viviendo ahorita y yo te he visto. Ahorita te la voy a enseñar hasta que terminemos. Pero es cariñosita. Está bien loca. Ay, me tiene 7 meses, entonces todo el tiempo. Ay, es cachorrita. Y es una Golden Retriever. Entonces ella es una en energía, pero a tope se le está desbordando. Ahorita la saco, ahorita la saco. Terminemos. Terminemos. Este, bebé, amamos a los perritos aquí. Sí. Son una cosa, una bendición. Sí. Dicen que son los angelitos de 4 patas. Sí, son. La verdad es que sí lo son. ¿Tú has perdido un perrito? Este, no. Y es un tema que me... No, no, no pienses en eso. Pero platícame. Porque siento que, o sea, lo puedes ver de diferentes formas. Pues, o sea, se me perdió. O gracias por los años que estuvo conmigo y... Pues lo que, todo lo que te dan. Sí, yo ya perdí un perrito, se me fue al cielo Ringo y fue el dolor más hijo de puta que yo he sentido en la vida. Pero llega un punto en el que tú dices, ya, ya pasó y muchas gracias. O sea, muchas gracias. Y yo de verdad siento que él está conmigo y que es un ángel. Y uno tiene que ser muy consciente cuando tiene un perro que los perros no son para siempre. Sí. Y que están contigo muy poquito tiempo. Sí. Así sean 14 años, es muy poquito tiempo. Eso se me hace durísimo y a mí me cuesta y a veces hasta he llorado de nomás de pensar que sí, no va a estar conmigo y así. Y se me hace, pero... ¿Te imaginas? Bueno, no sé si has visto esos videitos, ya para terminar aquí, de que los perritos de que te encuentras cuando también uno se vaya. Ay, sí. Y que te los encuentras. Ay, ¿crees que sea real? Así? Yo sí. Yo eso, sí creo. Eso, yo creo que... El día que la Matilda ya no esté, yo voy a estar esperando ya casi, casi irme para volverme a encontrar con ella, yo creo. Y yo creo que los perritos se quedan con uno, la energía con uno. Tú los vas a recordar en todo o te vas a encontrar pelitos. Eso me parece súper lindo. Ay, no, qué fuerte, bebé. No, pero no pienses en eso. No, no voy a pensar en eso, no voy a pensar en eso. Oye, pues esto fue Throwback con Sofía Castro. Gracias por reaccionar y criticar tus fotos, bebé. Vamos a la parte final y ahorita regresamos. Tres, dos, uno. Bebecita, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con el producto? ¡Uno! Es que te voy a decir. ¿Tú estás bien? ¡Ah! ¡Uno! No. ¡Uno! A armonizar, sí. ¡Uno! ¡Ah! ¡Me encantó! Yo sí. ¿Viste mi cara yo? Oye, bebé, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? No. Yo estoy... Ay, no sé qué... No, yo estoy muy feliz. Si fuera noche, nos íbamos al antro ahorita. Absolutamente. Pero pues no es. No. Pero el jueves, ¿pues vamos a echar fiestita? Ay, ay, es así. Claro que sí. Absolutamente. Oye, ya estamos en la última parte de este bonito episodio. Uh-huh. Tu episodio, porque es Sofía Castro en Seres Cromáticos. Y en esta última parte, bueno, antes de entrar a la última parte, estamos hablando ahorita fuera de cámara de los miedos, ¿no? Yes. Rápidamente. La gente tiene que saber que todos tenemos eso. Y yes. Que es normal. ¿En qué momento tú has dicho, ay, no, es que ¿qué van a pensar de mí? Tengo miedo. Esta parte. ¿Cuándo te ha frenado y cuándo has decidido que ya me vale madre? Cuando me ha frenado, cuando quise empezar a sacar música. Yo quería empezar hace como 5 años, pero no, empecé hace 2. Y era por puro miedo. E incluso ahora yo tengo pensamientos de, ¿será que empecé muy tarde? Y todo eso, pero ya lo hice, entonces ya estoy como más chill. Que pase lo que tenga que pasar. Y también sentía miedo de escribir canciones sobre ciertas cosas. Pero también yo digo, pues, ¿de qué más voy a escribir que de mis experiencias? Entonces, o sea, pues ya, hazlo. Y también lo he hecho. Pero el miedo... Sí, es una cosa que te frena absolutamente todo, no lo recomiendo. No, no sientas miedo. No, ¡ah! No he recomendado tenerla en tu lista de cosas que sientes. Sí, no. Te aleja totalmente de todo lo bonito que puedes vivir, ¿sabes? Fíjate, si nunca habías hecho música, estos sentimientos que te ha dado ver
estos charts en Spotify, uh-huh, este tipo de cosas, ¿nunca lo habías experimentado? No. Y sabes también que siento que si a ti se te está presentando una oportunidad, pues puta, hazlo. O sea, uno se frena mucho. No, no estoy lista. No, tal vez no. Yo ahora siento, si se me presenta una oportunidad, yo la tomo. O sea, no puede pasar nada peor. Bueno, tal vez sí, o sea, pero la tomo y vivo la experiencia. Ajá. De algo voy a aprender, algo voy a vivir, no pasa nada. Pero yo creo que yo también me he frenado a muchas experiencias por miedo. Y también, aunque no se te presente la oportunidad, lanzarte. Absolutamente. Atreverte por ello, también está totalmente bien. Yes. Es que no sabes qué hay del otro lado de vencer esa barrera del miedo. Puede ser un aprendizaje, uh-huh, y seguir intentando, o puede ser ya lo que siempre habías querido. Sí, y ¿sabes también qué? Yo siento que el miedo va acompañado de... O sea, no es acompañado, pero cree en tus capacidades. Lo que tú me estabas contando ahorita de, ajá, tu amigo. Sí. Pues, o sea, te está yendo bien. Lánzate. Ajá, sí, confía en tus capacidades. Yo siento que a uno le enseñaron mucho a... Ay, no, tal vez no soy tan bueno. Porque si tú dices, soy bueno, eres un creído, eres un egocéntrico. Ay, pues... Chao. Entonces sí soy. ¿Y qué? ¿Y qué? Sí. A veces un poco de egocentrismo está bien. Sí. Algo tiene que haber así para creértela también, porque después viene el síndrome del impostor. Ay, que sí. Nos dicen algo. No soy. No, gracias. Sí. Gente, vayan con todo, ni modo, ¿verdad? Absolutamente. Ahora sí, bebé, parte final de seres cromáticos. Viene la parte en la que nos gusta aquí agradecer. Ese agradecimiento todos los días. De uno levantarse y poder estar aquí sentado compartiendo contigo, poder hacer cosas, tener estas piernas, estas manos. Y parte de ese agradecimiento también es nuestro círculo que tenemos ahí alrededor, ese círculo de apoyo, que son parte de lo que somos nosotros. O sea, siento que tú también tienes a esas personas que son súper importantes en tu vida, que ayudan a mantener a Sofía, ¿sabes? Entonces, que la motivan, que están con ella todo el tiempo. Nos gusta tomar un momento para agradecer, para estar presentes aquí en lo que tenemos en esta vida, que son nuestra familia, nuestro cuerpo y nosotros mismos. ¿Qué le agradecerías a tu mamá, a tus hermanos, a tu familia? No sé, llorar otra vez. No, a mi mamá, ser la mejor amiga, mejor mamá que yo, el mejor ejemplo que yo he podido tener, a mis hermanos, estar ahí, para mí, para todo. Mi hermano me dice mucho, we stand together, porque la novia de él nos ha visto muchas veces pasar momentos duros y ya nos y la novia dice como, ustedes son, o sea, a ustedes les pasa algo malo y pff. Entonces, mi familia, we stand together. A mis amigos, muchos que ya he dejado, agradezco. O sea, fueron amistades maravillosas, de las que aprendí mucho. A los que están ahora presentes, con los que ahora como que tenemos pensamientos iguales. No, pues amo, yo estoy viviendo la experiencia, de verdad. Ya no pienso mucho en vamos a ser amigos por siempre, sino que de verdad estoy valorando mucho este momento y eso me encanta. Y ¿qué significan para ti en tu vida de Sofía esas personas? Pues ahora que he cambiado tanto, mira que no sé si esto suena feo, pero yo ya no los veo como vengan a mi casa, lo que yo te decía, era, ajá, un libro abierto. No, yo los veo es como estoy viviendo esta etapa tan linda con ellos. Y yo también en la vida de ellos, no solo como ellos conmigo, ajá, yo sí, también, ajá, con ellos. Y eso me encanta porque yo ya no lo siento tan pasional, o sea, yo siento que ya tengo un control sobre lo que siento. Entonces no es como que si una amistad se me va, yo me voy a volver mierda, no. Sino que yo de verdad agradezco mucho. Aprendí de ti mucho, tú aprendiste de mí, y si en algún momento se termina, está perfecto, pero en este momento estamos viviendo algo maravilloso juntos, entonces sigamos. No pasa nada. Exacto. Perfecto. Aparte de estas personas que son su círculo de apoyo y están contigo, hay una y la más importante a la cual agradecerle, y le hacemos esta pregunta a todos aquí en Seres Cromáticos, y es la última para despedirnos. La persona más importante para agradecerle eres tú. Ay. Tú siempre tienes que estar primero antes que todas esas personas. Y es la más importante que hay que tomar un tiempo para conectar contigo y agradecer. Entonces te quiero preguntar si hoy fuera, mañana fuera el último día de Sofía Castro en este mundo que
se despidiera de esto que tienes ahorita, que es tu cuerpo, este cuerpo aquí terrenal, ¿qué le dirías, qué le agradecerías por estos 28 años que estuvo contigo lleno de experiencias y todo lo que viviste? ¿Qué le dirías? Yo le diría, mi Sofi, gracias por... Ah, yo cerrando los ojitos. Yo le diría, gracias por... No voy a hacer llorar otra vez. Gracias por... ser la luz que eres. Y discúlpame por todas las veces que te traté mal o que no reconocí tus valores o la luz que eres. Y eres un ser muy amado. Y yo realmente creo que viniste a este mundo para alegrar a más personas. Te amo con todo mi corazón. Y sigue brillando, mi chiquita. Ah. Vas a llorar tú también. No más. Ya vas y lloramos mucho en este episodio. Eso está hermoso. Muchas gracias. Qué bonito. Pues dijiste algo y que eres una luz y yo te lo confirmo. Si lo eres, gracias por esa... Espérate, Fernando. No pasa nada. Entonces, a mí me encanta llorar. Me encanta llorar. te lo confirmo, sí eres un ser de luz. Y tú te lo agradeciste y yo te lo agradezco también a ti. Y gracias por estar hoy, por compartir, por tomarnos esta margarita, por ser un ser cromático. Nos mostraste muchos colores, todo lo brillante, no tan brillante. Siempre dejamos la puerta abierta cuando quieras regresar. Este es tu espacio. Yo feliz. Esta es tu casa. Gracias. Me siento más conectado contigo después de hoy. Me encanta. Y seguramente vamos a hacer muchas cosas ahí. ¿Ay, sí? Padrísimas. ¿Cómo te vas hoy? No, yo me voy siendo amor, siendo paz, siendo luz. No, estoy súper emocionada. Ya le quiero como contar a mi mamá todo lo de hoy. No, mira, te lo juro, no pensé que fuera a ser así. Yo, ya íbamos a echar chisme. No, esto fue una terapia, o sea, de verdad. Esto fue hermoso. Muchas gracias. Muchas gracias, bebé. Gracias por darme la oportunidad, porque ahí estábamos. De que, bebé, le dije a Sofía, me dijo, voy, bebé. Sí, ya estoy. Se nos acomodó los tiempos y estoy súper feliz. Estaba muy emocionado que vinieras. Gracias. Traes una energía que, neta, quien la conozca, o sea, luego se siente. ¿Qué pedo con la energía que tienes? Pura, sincera, luz, lo dijiste tú. Y tú lo sabes. Y créetelo. Te lo juro que créetelo, porque sí es lo que eres. Y espero que muchísima más gente te conozca y tu música y tu voz, hasta tu voz tan cute y tan bonita en tus canciones. Muchísimas gracias. Solamente me queda a ti agradecerte. No, gracias a ti. Un abrazo, bebé. Te amo. Muchas gracias, en verdad. Muchas gracias. Y gracias, chicos. Muchas gracias, en verdad. Gracias. Gracias a todos. Y bueno, pues nos despedimos. Y ahorita, fondo, tras. Esto fue, y un fuerte aplauso, Seres Cromáticos con Sofía Castro. ¡Bravo!